ahí ustedes me van diciendo si se escucha bien, si se escucha mucho, si se escucha muy poco las cosas. Y bueno, estaré modulando aquí el desmadre. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ir viendo, ¿se ve el juego o no se ve el juego? ¿Se escucha? Vamos a ver. Pues a lo mejor aquí sí. Ándale, ahora sí, ¿ya lo ven? Ahora sí, ¿ya lo ven? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Corazón, hello. Bienvenida. Ahí me dices, ¿cómo se escucha la música de fondo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha demasiado? Le bajé un poco porque estaba mucho. O sea, se escucha mucho la música que tienes. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo ves? Cuéntame. Tu voz casi no se escucha. No, a eso viene la gente, a escucharme aquí. Escucharme hablar. Ah, ya sé, le puedo mover aquí. Hello. Hola María, está el máximo. Está el máximo aquí. Vamos a ver cómo le subimos. Adrián Sandoval doxeando a su cámara. Güey, no perdonas tú, Adrián. Tú vienes aquí de volada a hacerte a poner el desorden. Adrián, muchas gracias por esas compartidotas, hermano. Bienvenido, bienvenido. Estoy aquí moviéndole al micrófono porque me dicen que escucha muy poquito. Y eso no puede ser. Eso no puede estar pasando. Tienen que escucharme al maximum powers. A ver, ¿qué tal ahí, corazón? ¿Se escucha mejor? ¿Qué cuentas, Adrián? ¿Se escucha o no se escucha? Coquis, ¿cómo andamos, Coquis? ¿Qué cuenta? Ya, aventaste el agua para afuera, como dijo el compañero espartano, para mejorar la suerte en el Mario Party, ¿no? Me pareció muy buen truco ese. Yo hoy sí lo hice. Dije, no, si mi compadre el cubano lo hace, yo por qué no. Tantas vainas que me hizo el Jordan, ahora mi turno. ¡Ay, la venganza es dulce! Ahí viene Adrián, no, pues véngate. ¿Cómo se dice? Es de camaradas vengarse, ¿cómo no? Ay, disculpen, me estoy echando un cafecito así, bien a gusto, porque... De repente empezó a refrescar aquí en la casa y dije, ¿sabes qué? Se me antoja un cafecito, ¿cómo no, Siempre tengo mala suerte. No, Coquis, eso tiene que parar. Hoy se detiene todo. Jamás mala suerte en tu vida. Vas a agarrar dos cubetas de agua y las aventar ahorita. Ahorita las aventamos en tu nombre, Coquis. Para que ahora sí, a ti no te salió ningún cuadro de esos sorpresas mágicos que puede tener dinero o estrellas, ¿verdad? Sí. Me salió uno a mí y creo que uno le salió a Chris. Pero no recuerdo si a ti te salió. No, pero pues vamos a sacar agua a ver si, para que nos salga todo, ¿Estás comiendo mango, Adrián? Caníbal. Eres un caníbal. Porque eres un mangazo, tú. Bueno, aquí como ya no dijeron nada, supongo que ya la música de fondo se escucha mejor. Ya mi voz también se escucha un poquito mejor. Así que vamos a empezar el stream del día de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando. Les digo, este juego ni lo he abierto. Es más, puse ahorita el disco en la tarde y dejé que se actualizara. Porque ya sabes, los juegos estos nuevos. Compras el juego, dices a huevo, quiero llegar a la casa, lo quiero poner. Y me voy a pasar la tarde jugando. Y nada, lo pones ahí el disco y te dicen, ¿sabes qué? Aguántame unas 3 horas porque hay 10 GB de actualización y pues pélate, ¿no? Lo acabas jugando el día siguiente, ¿no? A mí no, pura casilla Bowser. Ah, pero eso al final te ayudó, ¿no? Te dieron la estrella de quien cayó en más Bowsers. Ya ves, es buena suerte entonces, es buena suerte. Aparte creo que fueron puros Bowsers minigame, ¿no? O sea, repartiste la mala suerte para todos. Muy bien, vamos a ponerle... pausa aquí a esta musiquita. Vamos a abrir aquí el chat para verlo más bonito. Y vamos a ver por qué demonios no empieza el juego. Ay, ya empezó.
A ver, ¿se escucha o no se escucha? Ya, ya se debe escuchar ahí. Pero así empiezan las películas de Marvel, ¿eh? ¿Es una película esto que vamos a ver? Dice Adrián, después de un tiempo de reflexión práctica y otras cosas, me di cuenta que no me gusta el fútbol. Bueno, estamos comentando. A ver, lenguaje. Español latino. Para que me diga, no, güey, por ahí no. Voy a poner que está todo bien. Idioma, subtítulos, subtítulos, sí. Fondo de subtítulos, no sé qué sea, vamos, ¿por qué no? En el primer día. Oye, ¿para qué me ponen, si quiero el lenguaje en español, si me lo ponen en inglés como quieran? El hombre fue bendecido con un alma y con ella la claridad. En el segundo día se inventaron los tacos. Ah, no, un veneno irrevocable fue plantado en la tierra. Un demonio devorador de almas. ¡Ah, la madre! ¿Está volando por Viva Aerobús o qué? Ha de haber agarrado Viva Light. Viajando ligero. ¡Pum! ¡Swash! ¡Cataplau! ¡Devuélveme mi espada! ¡Ay, cabrón! ¡Te enfierro, loco! ¡Te enfierro! ¡Ay, ya! ¡Ándale, compadre! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Oh, ya se lo cargaron a ese compadre! ¡Game over, güey! ¡Game over! ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Está jugando con los fantasmas ahora, güey? Es como la película del Señor de los Anillos, ¿no? Que tuvieron que conseguir un ejército ya muerto para poder ganarle a los. A los orcos y todos esos malitos. Díganme que ese no es el malo, díganme que ese es un camarada que me vende pociones. No mames, tan enorme, cabrón. Esto me recuerda al Dark Souls. Sí, de hecho, es de los mismos cabrones que hicieron el Dark Souls. Salió el Dark Souls, presiona cualquier botón. Ah, confirmo que sí era cualquier botón. Nueva partida. Hicieron el Dark Souls. Sí, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Y luego el Demon Souls. Pero sabes que se me hace que este es un remake de algún juego. Selecciona el tipo de cuerpo para darle alegría a Macarena. Pues mire, el cuerpo flaquito me imagino que me va a ayudar a que no me peguen tanto, pero el cuerpo mamado. ¿Cómo decirle en un cuerpo mamado, güey? Vamos por un cuerpo mamado. Nombre del jugador. G. ¿Cómo es la mayúscula aquí? Es acá. GG. Casual. Gaming, wey. Pues hay que ponerle la marca a todos lados, ¿no? A todos lados la marquilla, wey. Y luego su variante Cuphead. Oye, este no lo jugué. Dicen que está cabroncísimo, ¿no? El Cuphead. Pero luego vi el speedrun, ahorita el récord mundial de Cuphead, no sé si sepan, lo tiene un colega mexicano. Bueno, digo colega, ni lo conozco, compadre, pero es un mexicano el que tiene el récord. Y yo lo veo jugar y digo, güey, pinche juego está bien fácil, no sé para qué tanto desmadre, pero no, parece que sí tiene su chiste. Parece que el vato como que le picaba así y como que disparas con varios botones y luego le picaba a todos los botones al mismo tiempo y salían como 20 balas al mismo tiempo del dedillo. Está hacía trampa el vato. Adrián, muchas gracias por ese likeazo, bienvenido. Y oye, Adrián, te di las gracias, muchas gracias por tu likeazo, ese compartido, Adrián. Y creo que también muchas gracias por ese likeazo, Kukis. Hola, G, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Le? Todo bien por aquí. Ya ahora sí volviendo a los streams, tratando de ser más aplicado. Uno de mis propósitos de año nuevo era ser ser más disciplinado.
Y ahora sí, si digo que voy a hacer stream, voy a hacer stream, y si no, les voy a avisar con tiempo, me voy a disculpar y voy a avisar con tiempo. Hacer ejercicio todos los días, leer un libro al mes y tomar una clase virtual al mes. Y voy ahorita. Voy con madre. Georgina Giovanna, dice Gigi. Gigi. Georgina Giovanna. A ver, ¿qué les gusta? Nos vamos como. Estoy divagueando. Ya aprendimos a tibaguear. El primer movimiento que aprendimos a tibaguear. Ok, soldado, caballero, cazador, sacerdote, mago, vagabundo, bárbaro, ladrón, caballero templario, un noble qué, un noble contador, un noble abogado, quién sabe. Esto, le faltan datos al juego. Nivel de alma. Bueno, no tengo idea que haga cada. Madre, continúa un viaje sin rumbo, porta un equipo ligero y vagamente una daga con los que supera toda clase de situaciones. Ok. El bárbaro, aunque carece de equipo, cuenta con una fuerza brutal, un alto nivel de salud y un poderoso garrote. Óyeme. Óyeme. Eso me interesa. Cuéntame más. Bueno, vamos a ver ahorita al ladrón. Ladrón, contrata a la realeza para hacer el trabajo sucio. Emplea, va a ser un contador el vato. Emplean tácticas indirectas de gran astucia en lugar de los métodos convencionales. Ale Anaya, muchas gracias por esas todas compartidotísimas. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Ahorita estábamos aquí, en la región noreste de México, pero ya con todas esas compartidas, ya estamos expandiéndonos hasta más rápido que el COVID. Muchísimas gracias. Follow Age 481 días. La lealtad. La lealtad ante todo, le poniendo el ejemplo aquí. Muchísimas gracias por todos esos días, Ale. Espero que sigas disfrutando aquí el contenido. Y entonces, no sé qué, a ver, el noble, un ¿qué escojo? ¿Qué escojo? La primera decisión del juego y ya me trabé aquí. Aprendió conjuros de forma oficial. Utiliza el conjuro Flecha de Alma con las ventajas que le otorga un anillo inusual. Esto me suena a que se lo fumaron del Señor de los Anillos también. Soldado, imagino que es como que el más estándar. El caballero va a ser como un soldado, pero. Pero pues, trae un escudo más mamón, más chingón. El cazador porta un hacha y un arco. Como que arco, como que no. No sé si jugaron el Skyrim. El arco es como que ya. Quedé asqueado del arco en Skyrim. Ejecuta milagros regenerativos. Este vato se cura solo. Mago, vagabundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir con el del garrote poderoso. Zoom, ah, pues el zoom. Mira nomás ese garrote. ¿Cómo ven? Vamos a agarrar el garrotudo, muchachos. Restos de almas. Elige un regalo inicial. No tengo idea que haga nada. Ninguno. Agüita de orientación. Jale de hierba. Elixir. Agua radiante. Pues sabes que. Pues la resta de la. ¿Por qué no? Creaciones guardadas. Ay, de acá como. ¿Cómo se llama el compadre este? El de. El Divo del Norte. No, acá más machín. Vos. Como que son voces de niña, ¿no? Vámonos con la voz del garrotudo gigante. Aspecto. Predeterminado. Danos por un predeterminado porque si no aquí nos vamos a estar todo el stream las 3 horas viendo nomás así que ponemos. Mira este compadre, se ve que me gusta su peinado. Hay un chingo más. A ver, ¿cuál trae la greña más larga? Hola, era de orco, güey.
Este es Ninja, ¿no? El streamer. Mira este compadre. Este compadre se ve que le vale madre el mundo. De que, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar gente? Pues adelante, sí, ¿por qué no? Y se queda pensando, ¿qué voy a hacer después? Me hace que voy a pedir unas alitas. Ándale, sí, listo. Quiero este güey. Listo, finalizar. Excelente, por fin vamos a Tras iniciar analizar el poder de las almas, la travesía. el décimo segundo Henry trajo Alan una segundo. prosperidad sin precedentes a su reino del norte, Boletaria. Hasta que un día la tierra fue cubierta por una profunda e incolora niebla. Nos están dando en la madre. Boletaria quedó aislada del resto del mundo. Y quienes osaron Muchas adentrarse en gracias por la tu lecazo, profunda Ana niebla Silva. ¿Cómo jamás andamos? regresaron. Pero Valar Vax, de los colmillos gemelos reales, logró escapar de la niebla y le contó al mundo el suplicio de Boletaria. O sea, estaba el mundo con madre y llegó una niebla y se cargó Que un el lugar viejo llamado rey Alant Boletaria. había despertado al antiguo, la gran Ay. bestia debajo del nexo de su sueño eterno. Esos reyes Y que siempre una niebla cagándola. incolora había cubierto todo y liberado a terribles demonios. Los demonios cazaban a los Pues hombres, están enormes. reclamando sus almas. Y quienes perdían su alma también perdían la razón. Los dementes atacaron a los cuervos y el caos se desató. Valar Vax también habló del poder seductor de las almas demoníacas. Ricas, ricas almas Cada vez demoníacas. que un demonio reclama un alma humana, absorbe su fuerza vital para alimentar su alma demoníaca. Y Okay. el poder de un alma demoníaca madura supera todo lo concebible. La leyenda se esparció rápidamente. Grandes guerreros cautivados por las posibilidades Saquen las se palomitas. aventuraron por la brecha hacia esas tierras malditas. Pero ninguno regresó. Ah, qué güeyes. Bior de los colmillos gemelos. Yurt, el jefe silencioso. El santo Urbain. Skarver, el vagabundo. A nadie. Strahil, la sexta santa. Y su caballero Garl Vinland. Nadie volvió. Y el sabio Freyk, el visionario. Jorge Rangel, gracias por ese caso, La hermano. espesa y Bienvenido. profunda niebla se extiende más allá de las fronteras de Boletaria. La humanidad enfrenta una lenta y firme extinción. Sácate Con las el babuchas. tiempo, la profunda niebla engullirá todo a su paso. Boletaria tiene una Como el COVID, última güey, chingado. esperanza, un alma solitaria que desafiará a la niebla. ¿Ah, sí? Ah, ¿Y ese ¿Boletaria pelmazo quién habrá va a ser? encontrado a su salvador? ¿O será un siervo más de los demonios? Oh, no. ¿Qué podremos hacer? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Alma valerosa que no le teme a la muerte. Este vato no le teme a nadie. A ver en la cara que traía así de que Guiaré hasta vacía. la brecha. Sin sentimientos, sin emociones. Así podrá sosegar al antiguo de vuelta a su letargo. Armado con un garrote y mucho valor. No ocupamos nada más. Eso. Eso. Y empezamos. ¿Por aquí entramos? Pongo. Vamos a ver. El cuadro. El cuadro. ¿Y ese? Pongo que es alguien más. Creo que me comí algo con el cuadro. No sé qué fue. Con el triángulo agarro el garrote con las dos manos. Ah, el círculo hago un pasito para atrás. Hace como el paso de la tortuga. R1. Da un trancazo. R1 da trancazos, pero mira, si agarro con el garrote con las dos manos. Como si estuviera jugando béisbol. César Palomino, muchas gracias por la casa, hermano. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Y esa compartidota, César, muchas, muchas gracias. Bienvenido, llegaste justo a tiempo. Ok.
Estoy viendo que... Si ven ustedes, no estoy tapando nada, no, muy bien. Al parecer, cada vez que taco se me baja la barrita... La barrita verde de allá, cada vez que brinco igual. El L1 parece que... Se me va preparando para batear. Y me cubro, ¿eh? ¿Eh? Buenas, buenas, ¿cómo andamos, César? Ah, con esto me curo. Ah, oh. Sácatelas. Ah, mira, con el escudo puedo hacer esto. Imagino que... ¿Me va a ayudar? R1, ataque común. Tu madre, nunca lo hubiera descubierto. Oh, ¿qué onda, compadre? Ya, ganamos el juego. Mueran. Ganamos el juego ya con este botón. Pues yo no veo tanta neblina. ¿Ustedes vieron mucha neblina? Nah. Dirección más mantener círculo. Para correr rapidito. Ah, corro rapidito. Pero se me gasta la línea verde. L1 guardia. Eso. ¿Puedo brincar? Oh, ¿qué fue eso? ¿Cómo hice eso? No lo sé, no lo sé. ¿Qué onda? Oh, oh, no, ya perdimos. Perdimos el juego. Te reto, hazlo una vez más. ¡Eso! Vale, le hice un finisher, le hice un fatality al vato, ¿eh? La neblina es a lo lejos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ¿sabes que me metí a un... a un callejón donde no se puede ver para afuera? Pero ahorita vemos. Con el R3 fijas el objetivo. Y con el R... Ah, se me olvida que no le pico. Este, que no tengo que picarle eso. Este... Ah, ok. Ándale, vente, compadre. Mira. Pellizcado. ¡Aso ya! ¡Así es, Dios! ¡Ah! Sí, creo que me va a gustar eso, ¿eh? ¡Garrotazo! Todo era la canción de... ¿Pa' qué me de barate? ¿Pa' qué me de con el bate? Estamos bien listos para estar... ¡Ah! ¡Ah, tramposo! ¿Vieron? ¿Vieron, eh? A los tramposos nunca les va bien. ¿Se escuchó? ¿Qué se escuchó? Nada se va a salvar. Ningún malandro. Oye, si está, está bien densa la neblina. Tienes razón, César, no manches. ¿Y este compadre? Examina restos. Me dio una hierbita. Órale, chido. Le quitamos hierba a los cuerpos muertos. ¿A dónde ha llegado el mundo, eh? Leer mensaje. Usar objeto, cambiar objeto. Restos de almas y hierba de luna creciente. Que hagan las cosas, no tengo la más mínima idea. Pero no vamos a usar ítems, digo, no nos van a pegar. En el resto del juego no nos van a pegar. Dirección más mantener círculo para saltar sobre... ¿Sobre qué llegan? Barandas. Llevamos más... ¿Qué baranda? Yo no veo ninguna baranda. ¿Hay alguna baranda? Es una baranda. Ahora quiero saltar una baranda. Bueno, vamos a olvidarnos de las barandas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Ah, bueno, supongo que tenemos que saltar por alguna... ¡Ah, esto es una baranda! ¡Ah! Ah, había una escalera. Había una escalera, ya no hay escalera. Ok. ¿Quién ocupa escaleras cuando tenemos un garrote? ¿Puedo subir por aquí? No. Retroceder. Ah, el famoso... Me quito de aquí. ¡Oye! Es el parry este. Es el... Con este me curo. Tranqui, sin problema. Con este les digo... ¿Qué? ¿Qué traes tú, compadre? Ok, 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 ok. ¿Y qué fue eso? ¿Hola? ¡Oy! ¡Oy! ¡Oh, su madre! ¿Vieron este compadre? Agarró vuelo, desgraciado, ¿eh? Ya me estoy muriendo.
Casi vamos a la mitad de la vida. Ahí viene otro, ahí viene otro. A ver, déjame ver si me puedo curar. ¿Hierbita? Ah, sí, sí, me curo con las hierbitas. Ok, supongo que lo ideal es hacerles parry a los malditos monos malos. Ahí viene otro, ahí viene otro. A ver, ven acá ¿Ese parry no como que lo estoy haciendo mal? O... ¡Ey! ¿Qué es esto? Me comió la niebla. ¿Ya perdimos? ¿Dónde estoy? ¿Me recuperé la vida? ¿Me morí o qué? Ataque fuerte. Garrote, garrote máximo. ¿Viste los capítulos de hoy de Demon Slayer y sigue Kenji? No, güey, no los vi. ¿Demon Slayer sigue saliendo? Yo vi la película donde el tren, donde van en el tren. Y según yo, bueno, ya ha salido en Crunchyroll, güey. No sé qué otros capítulos hayan salido, güey. ¿A poco? A lo mejor en Crunchyroll se está quedando atrás, güey. Desviar, repeler el ataque de un enemigo. Después de desviar, contraataque. Sí, es lo que trato de hacer, pero no. Como que estoy fracasando en el intento. A ver, véngase, véngase. ¡Ajá! Sí, es el contraataque. Pero no estoy seguro si lo quiero hacer mucho porque no le estoy atinando, No pude ver más episodios de Cowboy Bebop, no tuve tiempo, güey, qué triste. Sí, está muy padre, No hay muchos de Cowboy Bebop, ¿eh? O sea, son pocos comparados con... También tengo un escudo, mira, compadre, ya tengo un escudo. ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! Es todo lo que traes, compadre. ¡Uy! Sí, sí. ¡Ay, güey! Me bajó un huevo. Eso me... Güey, cubrirme me baja. Se enojó. ¡Ay! ¡Va a morir! ¡Parry! ¡Shoryuken! Ahora sí, hermanos, con un HP, con uno de HP nos vamos a ir todo el juego. Agárrense, aquí empieza el speedrun. Empuñar arma con ambas manos o liberar. Esta parte, cabrón, viste, me bajó un hueso de... Hay otro de ellos, y un fantasmita. Ok, si parreamos a este güey, lo matamos. Si fallamos el parry, morimos. Ven. ¿Me quieres hacer parry tú? ¿Me quieres hacer parry él? Ah, te quieres hacer el parry, Pero mira, ataque por... Güey, ¿qué pedo con este compadre? Uy. Culo si no vienes. Bueno, ya que no vas a hacer nada, me voy a pasar derecho, ahí te ves. Uy. Bueno, adiós, con permiso, fue un placer. Uy, qué agradable sujeto, Cambiar arma de mano derecha, cambiar arma de mano izquierda. Es que no tengo más garrotes y acá puedo guardar este. Ahí viene. Me dieron más hierbas de media luna. Muy bien. Nos quieren poner bien grifos aquí, Momento ético, speedrun con un HP. Ya ves, mira, ya pasamos al... ¿Y ese compadre? Tiene las manos agrietadas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo solo por un momento. Vamos a ver qué hay más para acá.
Hay una herrería y puedo subir. ¡Uy! ¿Qué fue? No, perdón, perdón, no quise hacer. Estoy viendo nomás, compadre. ¿Por qué no me muero? ¡Ah! ¡Contraataque! O me estuve cubriendo bien, o no me puedo morir. A lo mejor no me puedo morir. ¡Ah, dale! ¿Por qué fallé, cabrón? Eso pasa cuando me quieren agandallar. A los gandallas no les acaba bien. No hay que ser gandallas. Bueno, le había visto a ese cabrón, ¿eh? Ni lo había visto. Bueno, ¿y tú, compadre? ¿Me vas a creer? Traes un arco, ¿verdad? Traí un arco. ¡Nelson! Más hierbitas. Yo creí que traía las manos atadas, así con una cadena, pero no, el vato estaba nomás esperando para que estuviera yo en posición. Pero no, compadre. El garrote es demasiado poderoso para ti. El arma de un guerrero desconocido. De un quelelo desconocido. Oigan, pero entonces me están dejando con la duda todos ustedes. A ver, César me tiene que decir qué está pasando ahora en el de Titan. No, en el de Titans lo quiero ver. A lo mejor lo voy a ver después. Pero en Demon Slayer sí actualiza, me compadre. ¿Qué está pasando? Te digo, yo me quedé en el tren, la película donde sale el vato que era de los buenos que hacía los poderes de fuego. Y si ya la viste, pues son spoilers mayores, ¿no? El final, entonces no te puedo decir, pero pues vi toda la película. Seis capítulos del Distrito Rojo. Oh. ¿Ese no es el distrito para adultos? ¿Como la zona rosa en el DF? ¿Qué fue eso? Oye, me choca ver esos fantasmitas, como que me dan culo. Oye, ¿qué fue eso? ¡Contraataque! Garrote máximo. Oye, oye. Ah, no, era una llamita. Bueno, ¿por aquí qué hay? Por aquí hay un ítem. Excelente. Ay, güey. Me equivoqué. Más hierbitas de media luna. Yo creo que ya me puedo curar toda la vida con tanta hierba que me están dando. Pero nada. Curarse es de cobardes. Vámonos. Uy, ¿qué es esto? ¿Una silla? Está bien dura la simches. Dejarla. Entrar a la niebla. Demonio de vanguardia. ¿Y ahora para dónde me voy? No creo que pueda. ¡Ah! Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. El vato tenía un garrote más grande, güey. No pudimos Concede hacer la fuerza nada. necesaria para que el mundo pueda sanar. Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. ¿Y este vato? Y así el ¿O mundo vieja? pueda sanar. Ah, soy yo. Yo creí que me iban a regresar. Sí, esto es Dark Souls 2.0. El pinche monstruo estaba gigante, estaba impresionante. Estás en el Nexo, el lugar que mantiene unida la Tierra del Norte de Boletaria. Ah, qué chingón, el Nexo. Aunque no es posible salir de él, las cinco archipiedras podrán guiarte hacia las zonas del exterior. Moriste y el nexo atrapó tu alma. ¡Pálida sea! No puedes escapar del nexo.
Entonces, ¿qué hago? Sin embargo, si capturas almas demoníacas, podrás recuperar tu cuerpo mortal. Me dieron anillo nexial. Nexial del nexo, qué interesante. ¿Y estos qué son? Cuidado con monstruos más adelante. Hora de rodar. Tocar mancha de sangre. No sé qué hizo eso. ¿Qué son? Son como hora de una siesta. ¿Qué onda tú? Nunca te había visto. ¿Has venido por mis servicios? No sé, no sé si esto. Soy un herrero común y corriente. Sacaron la película como parte de la serie, pero es exactamente. Trae todas las almas que puedas. A cambio, te daré armas. O mejoraré las que ya posees. Ah, eres la tienda, ok. Yo puedo ganarme la vida. Con mis armas, tú puedes mantenerte con vida. Es un trato justo, ¿no crees? No lo sé, mi hermano, no lo sé. Ya tengo un garrote. No, arrúmbale, ya tengo un garrote. Tú eres el que no durarás mucho aquí. Porque ya estás muerto. Ah, no, el que está muerto soy yo. Y esto. A ver. A ver, se me olvida que puedo correr. ¿Tú qué onda? Vaya, entraste por la brecha también, ¿verdad? Sí, no me fue muy bien. ¿Las almas demoníacas? No sé a qué vine. Para salvar esta tierra y convertirte en leyenda. ¿Vas tras los demonios? Prueba una de las archipiedras. Vete ya. A eso viniste, ¿no? A esta tierra maldita demonetaria. Estas madres han de ser como teletransportadores, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Estás rezándole esta cosa? Ok, sacaron la película como parte de la serie, pero es exactamente lo mismo, menos el primer capítulo que no sale en la película. El primer capítulo de la, me imagino que es segunda temporada. Pero pues si es exactamente lo mismo, entonces pues ya, pues no tiene caso que lo veas, si ya vi la película. No es momento de caer. Tocar archipiedra del rey cavador. Tocar archipiedra de la reina de la torre. Archipiedra mamó. Hombre de las sombras. El cacique. Hora de morir. No sé si quiero ir para allá. Digo, hay chingos de mensajes de gente. Vamos a ver qué dice este. Hora de crear mensaje. Tras desviar correctamente. ¿Qué es eso? Y la duración de un arma se encuentra baja, su poder de ataque disminuye. Eso es interesante. No quiero que mi garrote pegue de menos. Las sombras pálidas son guerreros de otros mundos. Ah, son otros jugadores en su pedo. Conforme la tendencia se acerca al color negro, los demonios serán más peligrosos, que es una tendencia. Conforme se acerca el blanco, tendencia de las almas. Wey, es demasiada información. ¿Saben qué? Voy a agarrar una de las piedras que decía aquel vato y vamos a ver. ¿Saben qué? No le di oportunidad al señor de la tienda. Vamos a. Es muy simple. Acá, con tus almas. Sí. A ver. ¿Mejorar mi arma? Selecciono un arma para que dé las opciones. No me sale nada. Comprar equipo, comprar objeto. No mames, una hierbita cuesta 150 almas. Tengo 142. ¿Qué? No puedo hacer nada. Una daga pedorra cuesta 700. No, mi hermano. Ay, perdón, discúlpenme. Estoy un poco. Archipiedra del rey codicioso. Pues nos vamos por esto, que digo, no tengo idea del mapa, no tengo idea qué nos va a salir.
Los intrusos son recibidos por soldados hambrientos a quienes los demonios robaron sus almas. Asimismo, terribles dragones habitan en las que... ¡Vámonos! Entonces, César, van ahorita... Ya vi todo el tren, pero entonces ya van unos que te gustan 6, 7 capítulos después de lo que pasa el tren. Sí me interesa, se quedó muy bien después de lo del tren. Y sí quiero ver qué show. Shit. Oh, la madre, creí que eran como barbitas, pero son cadáveres lo que traen en el hocico, cabrón. Sí, güey. Bueno, lo bueno es que ya vimos que ya comió al muchacho ese, no va a tener hambre. Ahí tengo siempre la maña de ver qué hay del otro lado antes de avanzar. ¿Qué es esto? Tocar mancha de sangre. ¿Para qué? Ah, cabrón, las manchas de sangre son donde se muere la gente, entonces, los otros jugadores. Pero vieron el peinado que traía ese compadre, estaba de fábula el güey. ¿Y ahora más adelante? Mamelón. Mamelón. ¿Tocar archipiedra? Ah, pues por aquí viene, ¿no? Ir. No, mucha suerte, gracias. Voy a dejar de leer estos mensajes, ya se están poniendo aburridos. ¿Cuál se cubría? Ah, sí. Oye, mientras estaba haciendo el fatality al otro, era invencible, eso está hecho madre. Más hierbita. Oye, ¿por qué tengo nomás la... que tengo nomás la mitad de la vida? Se sienten bien hacer los fatalities, pero siento que pierdo mucho tiempo. ¡Mueran, cuervos! ¡Muere, caballo! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ah, le gané el golpe a aquel güey! ¡Ah, está vivo! Pues esa fue reacción del sonido, le piqué por puro miedo al botón del parry. Fácil, fácil. ¡Hora, hora, hora! ¡A la fregada! Se emocionó aquel vato, Parecía un chef. Sí, es cierto, eras como un sombrero de chef. O de abejorro al revés. Bueno, la primera muerte. ¿Saben qué? Ah, déjenme. Voy a poner el contador de muerte. Ahorita, vamos a ver. ¡Ah, fuerte! ¡Estoy peleando todavía! ¡Estaba cubierto así! ¿Cómo me pegó ese güey? ¿Cómo me pegó? Mentira. ¿Le puedo poner pausa? Le puedo poner pausa. Muy bien, vamos a ver. Vamos a hacer esto un poco más. Muertes. 2. Aunque no sé si contar la muerte del principio, porque como parecía que era parte de la historia, ¿no? Que tenía que morir con el compadre gigante ese. ¿Y aquí qué más hay? Alma siguiente, nivel de alma 9. No tengo idea que sea esto. Pero no nos vamos a aburrir con esas tecnicidades. Vamos a seguirle. Esos fantasmas. ¡Oh! Güey, me descubro tantito y me dejan caer el carrote a mí también. Sí, se me hace que los blancos son jugadores que están en su pedo, ¿no? O sea, a lo mejor yo también le aparezco a gente así como. Ahora. Ahora. ¡Uy! Ahí vamos. ¡Ja, ja, ja!
Güey, no me está saliendo el par ya. Espectro, fuiste incapaz de cumplir. ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Como que me regañó, ¿no? Esa madre, quién sabe. F, chingüetas. Oye, respawné a los enemigos, ahora que lo estoy pensando. Eso no es bueno. A lo mejor fue. Debes abandonar este mundo. A lo mejor debería dejar de traer otra muerte más. Dos muertes más. Man. La tuya. Ah, es que quería mostrarles. Hice unas animaciones nuevas. Ahí va, era. ¿Por qué? Me inspiré la otra vez que jugué acá en... Ah, aquí está el muchacho del panel de abejas. El chef. Ah, ya se fue. Ahora que jugamos Mario Party, recuperar almas. Almas recuperadas, pero no tenía ninguna. Supongo que el parry funciona, que tengo que cubrirme en el momento exacto, ¿verdad? Pero no. No sé por qué a veces no funciona. Y hago esto y tarda medio segundo en volver a poner el escudo normal, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uno por uno, compadres. ¡Uno por uno! Pues está muerto ya. Ya, ese sí, ya se murió. Ya no mames, este dato se emociona. Creí que ya estaba muerto ese. Ay, no he avanzado nada. Ay, debería poner un macro ya mejor para contar las muertes de aquí. 5. Maldito sea. A ver, ya, vamos a jugar bien. ¿Aquí morí? No, esta no es la mía. ¡Ay! ¡Con una, demonio! Ah, mira, hay un camino para allá. Hay un camino para acá. Hola, camino. ¿A dónde me llevas? A ningún lado. ¡Wow! Gracias. Hasta pronto. ¡Hora! Oye, el primero le di un zape. Eso fue trampa. Tocar mancha de sangre. Ah, estas son mis almas, ¿no? Eso. No manches, yo tenía 140 y pelos. Ya, me estoy quedando pobre. A lo mejor me quito la chingada. No sé si están muertos o no están muertos esos güeyes. ¿Cómo recuperas vida? Me puedo comer las hierbitas que tengo. Pero te recuperan de que. Pinches hierbitas son. Son, pues. Poción nivel 1, quiero pensar. ¡Epa! Los vatos todos emocionados. ¡Oh! ¡Pum! ¡Garrote! Debería haber como que friendly fire entre ellos. Eso es trampa. ¡Garrote fuerte! ¡Garrote fuerte! Muy bien. Creo que también te recuperas vida tocando unas de las. Los save points, como el de ahorita. No, no. ¡Uy! ¿Por qué está en llamas eso? Su espada está en llamas, güey. Te lo voy a quitar. Ven acá. Haz parry. Digo, atácame. Güey, desapareció su arma, güey. Resina de pino. Inserte resina de pino. ¿A quién se le inserto? ¿En dónde inserto la resina de pino? ¿Qué hace la resina de pino?
A ver, inventario, hierba, menguante, resto de resina de pino. Encanta con llamas el arma de la mano derecha. Oh. Parece buena idea, encantar las armas con fuego. La primera vez moriste muy arriba y te mataron antes de comprarlas. Sí, eso fue. Si no recupero mis almas, desaparecen, ¿verdad? Como en Hollow Knight. Ándale, me gusta esa comparación. Pero ya, se acabó el... Ya. Más hierbita. Toda la hierbita, sí. ¡No falles! Pero sí, había uno por aquí. No, había uno por acá. Poco, pero había dos aquí. ¡Hora! ¡Hora! ¿Qué dijo? ¡Uy, uy, uy, uy! Son dos muertes más esas, ¿verdad? Ya llevo siete. Pues siete muertes. No hemos ni siquiera llegado al segundo checkpoint. ¿Esto nos está viendo bien? A ver, vamos a dejar de... Vamos a dejar de hacer parry para todo mundo. Vamos a darle en su madre ahora sí. Necesitamos recuperar las armas. Algo brilla por allá. ¿Cómo llego ya? ¿Cómo llego ya? ¡Hala! Aquí morí, ¿verdad? Sí, esas son mis armas. ¡Pégale a tu amigo! ¡Muera, plebeyos! ¡Garrote máximo! ¡Ah, no tenía estamina! Voy a pensar que lo verde es estamina, así que vamos a ver. Se me choca estos que agarran vuelo. Ok, aquí estaba el otro vato de fuego, ¿verdad? Ándale, para que sigas rompiendo cosas. Oh, se le cayó algo. Resina de pino. O sea, cada vez que quiera resina de pino puedo venir aquí, ¿no? Matar a ese güey. No sé si esto está siendo más efectivo. Digo, no está siendo nada efectivo. Nada de esto está siendo efectivo. Así que vamos a avanzar así, sin miedo. ¿Qué pasa si agarro? Me voy a olvidar del parry. Me voy a olvidar del parry y les voy a dar con el garrote de dos manos. ¡Cállese! ¡Hala, amigo! Ah, los mato de un trancazo, fuerte. Pues, si está... Es que no está difícil la mecánica, pero... Eso, que se recuperen más rápido que uno, está muy, muy tricky. Ok. Tal vez debería dejar de bloquear. Bloquear no es bueno. Vamos a esquivar todo. Maldita sea. Perdí otra vez todas las almas, ¿verdad? No las alcancé a recuperar. ¡Woo!
Bueno, tenemos que aprender a esquivar también. A ver, voy a bloquear normal, sin el parry. Voy a bloquear normal. Vámonos, vámonos. Aquí morí, ¿verdad? ¡Uy! Bloqueo. Eso, eso, eso. Ahora, ¿quién sigue? Tú. Te voy a hacer que saques el ataque, ¿no? Bueno. Mueres. Ahora este compadre. Ahora hace todo su desmadre. Y ya que se cansó, me va a dar la resina. Bomba incendiaria. Oye, hola. Voy a hacer que se haga su ataque también. ¡Wow! Va a hacer todo el desmadre. Bonka, bonka. Resina de pino. Tengo un chingo de resina de pino. Yo creo que voy a abrir una tienda de carpintería por aquí. Desconfía de ataques a distancia. ¡Wow! ¡Ay, güey! Me asustó este cabrón. Muy bien, ya no hemos... Los de cuchillo pegan más rápido. Sí, güey, eso no me está gustando eso. No me está gustando. Avísenme si estoy... Me falta poner alguna... Ay. Tengo miedo al arquero. ¡Oh! ¡Oh! Hizo todo un lunch ese vato. A quemar todo con la resina. Oye, eso es buena idea, Diez. 10 malditas muertes antes de llegar al segundo save point, Bueno, vamos a... ¿Y si corro? ¡Oh! Yo también tengo un ataque con... Y pega bien recio mi ataque de correr. A ver, ¿dónde está otro enemigo? Hay dos. ¡Ay! Aquí hay uno. Ok. Nos fallamos mutuamente. Somos compañeros del fallo. Aquí. A ver si hago. No, sí. Fíjese bien, creí que la estaba regando yo en la ejecución. Pero no, sí responde bien los controles. ¿Saben qué? A lo mejor ya debería dejar de tratar de matarlos a todos y ir directo a la parte donde iba. Porque así nunca vamos a llegar. Señor Resina, ¿me va a dar otra? ¡Al fregada! ¿Cómo me apago? Ahí está. Resina de pino. Vientos ahí. ¡Ay! Tiene 78 de vida, Eso no sé si sea... Salmitas. Ah, ya tenemos almas positivas. Ya tenemos más almas con las cosas. ¡Ay, cabrón! No me dio. Aquí estás. Ay, creí que con eso me curía. Se me acabó la estamina, por eso no le pegué rápido. Eso, ya me lo cargué. Ya, que no suban más las muertes, que ya no suban más. Cuidado con demonios más adelante. Nembe. ¿Qué está pasando? Algo está explotando ya. ¡Ay, güey!
Más hierbitas. ¿Saben qué? Nos vamos a tragar toda la hierba. Dos hierbitas me curan toda la vida. Bien, 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 bien. Excelente. Martín Durazo, muchas gracias por hacerle caso. Ay, Martín, no, no es culpa. Estoy bien prendido en el juego y no estoy poniendo atención a las notificaciones. Mario Alberto, muchas gracias por hacerle caso. Mario, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Estamos muriendo aquí en Demon's Souls. Tomen, si yo no como, nadie come. Detrás de ti, chica tu cola. Si tú no vas a hacer nada, yo ataco primero. Miren cómo camina mi mono y el macho, güey. ¿Qué hay aquí detrás de esto? Bomba incendiaria. No sé qué tan... Ah, este es otro, es diferente. Ah, se me alcanzó a pegar. ¡Ay, güey! Suena que ese güey me aventó una bomba incendiaria, ¿no? ¿Esas son las bombas incendiarias? Tuvieron padres. Pero nada puede contra el garrote. La orden de la noche, ¿cuándo, güey? Cuando digas, güey. Cuando digas, para comentarles aquí a ustedes, estimados, está aquí el compañero Mario. Trae un podcast llamado La Orden de la Noche. Y. Ay, güey. ¿Qué traes tú, cabrón? Cuéntese a tu mamá, güey. Órale. Y se juntan a platicar de temas muy interesantes como ovnis, conspiraciones, fantasmas, leyendas. Está muy entretenido, está muy padre. Y pues ahí, a ver, ¿cuándo se arma, güey? Claro que sí. Nos juntamos a cotorrear sobre eso. Rompe Maya. ¿Próximo fin o qué? No, espera, le dije a Jenny que íbamos a hacer algo el próximo fin. No me acuerdo qué era, pero lo tengo aquí anotado en mi cabeza. Ah, mira, había otro compañero bárbaro. Y ahí mamó. Ay, lo mamó. ¡Ay, güey! Güey, ¿por qué todo el mundo trae bombas que explotan? Escudo de soldado. ¿Y ese es mejor que el que traigo yo? Vamos a ver, vamos a ver. Mano izquierda. Escudo de soldado. No sé qué sea el porcentaje. Pues trae más... Ah, pesa más. El último atributo parece es el cuánto pesa. Ok, pesa más. ¿Eso es bueno o malo? Pues no sé, ya me lo puse. ¿Y de garrote qué otra cosa me puedo poner? Garrote, rompemalla, pesa menos, pero tiene menos ataque. Y no sé qué es la cosa verde, pero también tiene menos. Y la duración. Ah, se me está rompiendo el garrote. Ah, cabrón, tengo dos. Garrote, escudo. Garrote, escudo. ¿Traes doble escudo? Sí, cabrón, ¿por qué? O sea, ¿se puede? A ver, vámonos con doble escudo. Ah, cabrón, se ataca. Escudazos, ahora es cabrón. Me curo, me curo, me curo. Y te pego, me curo y te pego. ¿De quién me está tirando esas pinches bombas? Arriba de mí, voy a pasar corriendo. Voy a pasar corriendo. ¡Ay, oh, Silver! ¡Ay, güey, no te había visto! ¡Ay, tampoco te había visto! ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? Perdimos por no traer el garrote, muchachos. No, no tengo idea qué mierda pasó ahí. Todo el vato brincó desde 3 kilómetros atrás y me trajo la justicia divina. Chingado, ese pinche ataque pedorro. Y tengo que mantener un ojo en la estamina. Se me acaba la estamina y por eso de repente ya no me cubro bien. No me puedo morir. Una hierbita. No me puedo morir, tengo que recuperar mis 300 almas que dejé tiradas. Ok, puedo hacer 4 ataques y una esquivada antes de... ¡Ah! Antes de que se me acabe la estamina. Muy bien, vamos bien. No me puedo morir, no me puedo morir. Vamos a dejar en paz al vato de la resina, porque no tengo tanto ahorita. A ti te... Y a ti se te quemará. Bunga, bunga, compadre. Aquí está el dato de la arco y flecha. Falló. Es más, es que... ¡Ah! Me bloquearon el giro, güey. Me bloquearon el giro. Y me acribillaron entre los dos. Me acribillaron entre los dos. Perdimos las almas que teníamos allá. Otra muerte. Chingados. Ahí va. Listo. Ah, el bunga bunga es cuando los ataco por la espalda. Se ve bien perrón. ¿Pero saben qué? Vamos a ver qué pedo con esto. Uy, se... Quito bien poquito, quito 20 nomás. No, unga bunga por siempre. Perdimos todas las almas, ¿verdad? Chingada madre. No, unga bunga. Ah, soy invencible. Soy invencible mientras unga bunga. Ya, pero ni para qué me preocupo, ya no tengo almitas. Todas fallecieron. En las estadísticas de cuánto daño hace cada escudo, ¿no? Debe ser muy poco. A ver, déjame leer. ¡Ah! Un fantasma, es otro como yo. Me asustó, creí que venía por mí. A ver, tienes razón. Escudo de madera, pues dice 60 de ataque, güey. Los garrotes tienen 75 y la rompemallas 70. No sé qué será, fíjate. Debería quitar menos, estoy de acuerdo, pero no tan menos. Ahora te prendemos. Bunga, bunga. A ver, aquí fue. ¿Estas son mis almas? Recuperamos algo, 65 almitas. Pero a ver, concentrémonos. ¡Ay! Ah, puedo ver la flecha volando. ¡Ja!
No había considerado esa opción. Definitivamente estuvo con más. Saltó hacia su perdición. Oye, yo quiero esas cositas brillantes. ¿Qué puedo? ¡Ay! ¿Cómo puedo agarrar eso? ¿No es momento de rodar? No olvides, avanza. Supongo que si veo esas luciérnagas, son malas noticias. A ver, aquí hay un vato atrás de mí, ¿verdad? ¡Ándale! Ok, ok. No, oh, chingada plantita, la plantita. Se nos van a acabar las plantitas, muchachos. Reventó la bomba en la cara el desgraciado. Sí, está difícil el juego. Sí, está difícil. ¿Piensas que ya tienes dominadas las mecánicas, la acción y todo? Y de repente viene un cabrón y te revienta una bomba de fuego en la cara. Denme plantitas, sí, denme plantitas, ándales. Eso, eso. Necesitamos un garrote más fuerte. Se debería pegar a los dos. Eso. Ah, me agarró en el al final del fatality. A lo mejor los fatalities no son tan buenos cuando hay muchos enemigos alrededor. Definitivamente, ahí ese me agarra también. Ay. Debería dejar de hacer los fatalities, pero se siente tan bonito, güey. Bomba incendiaria. Vamos a ver. Resina de pino, restos de alma. No tengo bombas incendiarias. ¿Qué tengo que hacer? Uy. Bomba incendiaria. Aquí dice que sí. ¿Dónde estarán? A ver, munición. Nada. Munición, nada. Anillos, ninguno. Objetos. Bomba incendiaria. Ah, me lo tengo que equipar. Me lo tengo que equipar, muchachos. Y ahora sí. No puedo tener 1,000,000,000 de... de ítems todos al mismo tiempo. ¡No! ¡Bomba incendiaria! Estuvo bien, pero se tardó bastante en aventarla. No estoy tan seguro que sea buena idea utilizarla mucho. Bien, ya vamos aquí. Tenemos al sorpresa acá. Ah.
Ese cabrón se me olvidó. Bien, 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 bien. Vamos a ver acá. Ataque el señor de allá. Listo, una hierbita para la confianza. Y aquí vienen los... ¡Uy! Mueren de tres garrotazos. Vientos. Vamos bien, vamos bien. Fíjense. De la parte donde... A comer la hierbita. La parte donde nos truenan bombas en la cara. Nunca es divertido bomba en la cara. Otra hierbita. ¡Muérete! Ay, güey, se me saca casi. Me avienta la puta bomba en la cara. ¡Ah! No se vale, güey. No se vale, no se vale. ¡Ey! ¡Qué! ¿Cuántos son? Voy a pasar corriendo. Aquí me morí la vez pasada y no me acuerdo cómo. Oh, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vigila, soldados. ¿A qué soldados? ¿A qué soldados vigilo? ¿Van a venir los de allá? Ahí vienen, ahí vienen. ¡Sorpresa! ¡Oh, el fatal tiro, el fatal tiro! Estoy vigilándote a su lado. Estoy vigilándote. ¡Oh, maldita sea! Hierbita, hierbita, hierbita. ¡Hierbita! ¿Qué podía hacer ahí? ¿Qué podía hacer ahí? ¡Ah, la mierda! ¡Sweet! Pelas. No sé cómo pasar ese pedacito. Bueno, sí sé. Es con cuidado. Con cuidado. Hierba de luna creciente, nomás tengo una. Ah, no, me dieron una. Super F, es esa, super F ahí. Me gasté como 300 hierbitas en ese run para no llegar. No tengo como un AOE yo. Nota mental, no agarrar ítems cuando todavía hay enemigos. Bueno, vamos a correr, vamos a correr. Ahí vienen. Ven acá. No. No debo tratar de hacer parry en estos casos. Se me olvida, güey, es la mala maña. Tengo el botón en el R2 listo y eso no está bien. Contador de vueltas, ¿cuántas? No, eran 14, ¿verdad? Eran 14 y le piqué el 9. ¡Ah! Y le piqué el 9 porque quería ponerle aquella cosa. Oh!
manches, esto se está poniendo bien cardíaco. Lo bueno es que el arquero como que no ha mostrado ser muy, muy difícil. Así nomás. Es más, esos compares hasta que quizás los pueda dejar ahí. Bonka bonka. Listo, facilito. Y ahí atrás. Y luego ella brinca. Sale del oscurito. No sabemos todos tus trucos, viejo mago. Y el de ella también brinca. Ay, güey, es uno de los buenos. Y viene la parte. Ah, no, vienen los caballeros locos. Vamos a lurear a uno nada más. Güey, ¿qué trae eso? ¿Por qué le quiso dar una cachetada a mi mono? Güey, ¿por qué no se muerto ninguno? Güey, aguantaron un chingo de trancazos estos desgraciados. Se morían con tres, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, miren, este es el plan. ¡Uy! Me está gustando el plan, ¿eh? Hierbita no rompe malla. Necesitamos recuperar esas almitas, muchachos. Chingüetas, ¿cuántos? Debería ser una quiniela. ¿A qué número de muertes crees que llegue? Se muere de 4, no se murió de 3. Ponga, ponga, perro. Es por la de ahorita. Pero se me están acabando las hierbitas y eso no es bueno. No es nada. ¡Oh! A ver si se muere de 3. No estoy entendiendo. A lo mejor es como les pegue. Si les pegue con alguna parte del garrote, les quite más. No entiendo, güey. No entiendo. Me va a caer. Me va a caer lluvia desde el cielo. Hierbita, hierbita. Bien, bien, bien. Este güey me va a aventar una bomba. Me da para el ser el fuego que queda en el piso, no hace daño al parecer. Das posible la parte donde paso corriendo. Ok, paso corriendo, paso corriendo. Jerónimo. La parte donde giro. Giro con mucho miedo. Y esta es la parte donde me trato de recuperar con dos hierbitas. Mírenlos, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué es esto? Monstruos sincronizados. ¡Ah! Escudo despojado. A ver. Escudo de soldado, escudo despojado. Creo que está más pata del que tengo.
Sí, está más pata, güey. ¿Para qué me dan esas madres, chingüetas? Me emocionan y luego me dejan caer así bien duro. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Se puede agarrar? Oye, yo lo quiero. ¿Cómo llego para allá? ¿Qué putas me está aventando desde allá arriba? Ah, ya te vi. ¡Uy! Ya te vi, pero... ¡Ah! Es por afuera, güey. ¿Te acuerdas? ¿No lo puedo jalar? No. Maldito sea el parry, maldita sea parry. ¡Wow! Hierba de luna, gracias. Gracias, me la voy a echar justo ahora. Ahora, ahora. Bien. Ay, güey. Cosas nuevas. Hierba de media luna. Uy, wow, qué nuevo. ¿Y esa cómo la agarro? Díganme, mensajes. ¿Podría ser un enemigo oculto? Trampa. Siento que todo este juego ha sido una trampa, ¿eh? Haz que se cansen. Sí, apenas así, lurear el ataque y luego darles con todo. Pero ¿cómo agarro esa almita que está ahí tiradita, bonita, en el piso? Ah, a lo mejor dejo caer algo y se rompe. No. ¡Muere, piso! Bueno, al menos yo puedo explorar a gusto sin que me vayan a... atiborrar con bombazos, ¿verdad? Ah, me falta aquel pendejo. ¿Cómo te mato a ti? No sé, no sé. No sé, bebé. No sé, bebé. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? No tengo la más mínima idea, así que lo vamos a tener que dejar pasar. Bye. No sabemos. Bueno. Allá supongo que es muerte segura. Así que... ¿el castillo está en llamas? Sabía que tantas bombas eran peligrosas para la salud. Ahora todo su triste castillo está en llamas. Chingado, quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Está el mal, a lo mejor nomás está ahí para... ¡Ay, cabrón, me asustas! ¡Wow! Bueno, supongo que ya eso se contesta a mi pregunta. ¡Espada bastarda! ¿Qué tocó la...? A ver, a lo mejor la espada bastarda es una mejora del garrote, ¿eh? Mano derecha. Rompe malla, rompe malla. Espada bastarda. Tiene 95 de ataque. Tiene 20 más de ataque que el garrote, pero pesa 4 veces más. Te falta fuerza para usar esto con una sola mano. Sin embargo, puedes usarlo sin problemas si lo sujetas con ambas manos. Entonces, ¿quieres que deje...? ¿Quieres que la quite? ¿Quieres que quite el escudo y les dé con la espada? Oh, hey, güey, gasto un chingo de estamina, güey, de cosa verde. Hay que tener cuidado con eso. Afortunadamente, pienso... ¡Ay, ay, ay! ¡Espada bastarda!
Desconfía de un enemigo oculto. Ay, ay, ay. Ok. ¿Para dónde? Vamos a darle en su madre al arquero. Al arquero primero. Hombre, comparando. Ando con todo. Estaba pensando, ¿qué está haciendo aquel cabrón? Se ve que está moviéndose, pero no veo qué. ¡Ah! ¡No se vale! ¡Ora! ¡Mi turno! Aquí está el de la flecha. Perra madre, se la dejé caer bien duro. Necesito un checkpoint ya. Hierba de media luna. Checkpoint. Cuidado con veteranos más adelante. No mames, un pinche caballero como el rey del escudo. Ok. Tal vez el checkpoint está del otro lado. Los dioses no serán tan ojetes como para no darme un checkpoint después de todo esto, ¿no? Ah, este también es un veterano, ¿verdad? ¡Ergas! Bueno, vamos a darle. Ok. Ahora. ¡Uy! Y me voy. Dos ataques y me voy. Ándale, cánsate. Ah, hija. Hierba de media luna. Dos hierbas de media luna. Hora de saltar. Atajo más adelante. Güey, desconfío ya de todos. Donde hay alguna sombrita, ya desconfío bien dura. Bomba incendiaria. 6 bombas incendiarias. Nice. Esta. Vamos a ver. El compadre bajó. Se quedó viendo a la nada. Se acercó. Y se cayó desde bien arriba. Por eso se murió. Oh. Ya vi. Oh. Supongo que eso es un tutorial de. No sé si que estén las manchas de sangre para poder ver cómo murieron los otros jugadores sea un spoiler muy fuerte. Oh. ¿Izquierda? Derecha. Derecha, izquierda, derecha. Vamos por la derecha primero. Güey, quiero ese atajo. Necesito el atajo ya. Y no sé por dónde. Oh. ¿Te habrá servido de algo eso? No tenemos idea, vamos a ver. Sigamos bajando. Ah, su perra madre, son tres. Ok. Uno por uno. ¡Uy! No sé por qué me quedé viendo. Como un tremendo plebeyo. Me acaban las hierbas. ¿Sí oye?
¿Debería estar ayudándole a alguien? Ok. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Güey, me estresan los gritos, ¿qué pedo? No olvides usar la planca. ¡Oh! Le quité bien poquito porque no estaba usando la espada con ambas manos. Nah, qué chingadas. Me iba a aventar para pegarle, pero... Estamos. Anillo de apego. Ya se untamos, es el muchacho de la resina. Güey, sí era un super atajo esto. Sí fue un super, super atajo esto. Perfectísimo. Yo oigo malitos, pero no veo malitos. ¿Y ahora? ¿Para dónde es? ¡Ay, me caigo! Cuervos a lo lejos. Ah, debe ser por aquí, ¿no? Por la neblina que nos faltó. Necesito un checkpoint ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué aquí? ¿Tú cómo moriste, caballero anterior? Cuéntame tus penas. Parece que moriste quemado y alguien que está ahí te quemó. ¿Hora de rodar? Sí, bien. Ese güey te mató, quemado, así que seguramente me va a aventar algo, ¿verdad? Y sí. Ya conozco todos tus trucos. ¡Ay, güey! Ah, puedo mover la cámara, sí. Eso no estuvo tan mal. ¿Por qué hay tantas manchas de muertos aquí? ¿Derecha? Uy. ¡A la madre! Yo quiero una de esas. Ah, me dio una hierbita de medio. Uy. Eso. Somos imparables. Ay, cabrón, me asustan los cuervos. ¿Trae amigos? ¿Es multiplayer este o qué? Ay, hola. Llegaste a tienda. Hola, usted. Buen día.
¿Deseas ver mis mercancías? Sí, por favor, señor Gollum de la Torre. Pero ni quien se entere, ¿eh? Es cierto. A ver, me vendes hierbas por 100, te mamaste, güey. 100 la hierba, estás bien, te jodí. Un garrote, el garrote cuesta 500. Proyectil de madera, yelmo de hierro, abrigo de hierro, todo de hierro. Adelante, tómate tu tiempo. Está bien, compadre. Ahí para la próxima, supongo. Como que no me convenció eso que... que me quieran vender como que armaduras. A lo mejor sí ocupo armadura, ¿eh? Digo, el personaje que agarré es como que bárbaro, sin armadura, con el garrote. Pero pensándolo bien, no suena tan descabellado una... ¿Qué fue eso? ¡Oh, la fregada! Una armadurita no está sonando tan mal. Un hacha también. Tampoco suena tan mal. ¡Ay, no tengo también! Ya estoy dominando esto, ya estoy dominando esto. Nomás es de esperar que ellos vengan primero y como tienen que hacer una animación. Perrísima verga. Una animación para atacar, tú los atacas antes y entran directo a tu hitbox, es lo que estoy viendo. Entonces estoy aprovechando eso. Como mi ataque es más lento, pero pega más duro. ¡Ay! Oh, ay, wey, me pescó enojado el desgraciado ese. Wey, son un chingo. Creo que mejor primero voy arriba por los arqueros. Porque a nadie le gustan los arqueros. A nadie le gustan los arqueros. Alma de guerrero desconocido. Bien. ¿Y otro arquero? Sí, se escuchó ahí otro arquerito. ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Y está el arquero. ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! Están viniendo aquellos cabrones. ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate! Mientras no llegue el otro cabrón. Mientras no llegue el otro cabrón. Ahí viene el otro cabrón. ¿Qué onda tú? Pedro, ¿qué vas a hacer? Pinche escudote, ¿no lo usas o qué? Ah, sí lo usa. ¡Uy! ¡Eso! ¡No, el alma! Me hizo bajar por el alma, chingados. Hierba de medio. Por cierto, ¿cuál es la historia aquí? ¿Tengo que matar demonios? ¿Tengo que salvar a la ciudad? ¿A qué vengo? ¿Cuál es el plan? Vamos a leer mensaje. Despacito. No. ¿Por aquí? ¿Por qué no confiar en un mensaje hecho con sangre en el piso? Digo. ¿Hora de armar un grupo? ¿Quién me disparó? ¿Y qué es eso de armar un equipo?
Ya no me han matado. No, güey, ya no me han matado. Ya le agarré la onda. Pero ves esa como una empalizada de como tres cabrones con espadas y dos arqueros. No sé qué ser. ¿Y qué había para comer, güey? ¿Qué había para comer? Cuéntanos. Ya, me la pillaste aquí la inteligencia artificial. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Vaya. Disfruta otro lado. ¿Eres inerte? Sí, supongo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! No es mi cumpleaños, pero te agradezco los buenos deseos. ¡Uy! ¡Ay, cap! ¡No me ataques! ¡No me ataques! Te juro, César, que ya llevaba un chingazo sin morir. ¡No! Bueno, lo bueno es que habíamos desbloqueado un atajo. ¡Oh! Ay, no es cierto, estaba bien lento. Sería algo ligerito, está bien. Para dormir a gusto. No puede ser, güey. No puede ser. Llegando. Me echaste la sal, güey. Me echaste la sal ahí. Oye, el otro echándole la culpa a la gente, ¿no? No, abrimos unas. Desbloqueamos un atajo. Y averiguamos cómo pasar ese pedacito rápido. Entonces vamos a llegar ahí donde estamos. E igual así, de volada. Bueno, si me muero, no. No podemos morirnos, necesitamos recuperar todas las almas. Triple kill. No, me voy a chingar todas las pinches hierbas. Necesito llegar allá. Mira, el atajo es por aquí. Paso al señor del fuego, Osai. Cine de pino. Y es derecho. Aquí fue donde abrí este pedo. Jesús Israel, muchas gracias por hacerle caso, Jesús. Bienvenido. Me trae. Muchas gracias por hacerle caso. Espero que disfrutes aquí cómo nos morimos y perdemos todas las almas nuevamente. ¡Oh, no! ¿Me quita media vida eso? ¡Ándales, cabrones! Ya me estresé. Ya estoy sudando. Me están sudando las manos. Necesitamos. ¡Uy! Este cabrón no lo había visto. Necesitamos llegar con nuestras por nuestras almas. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué es esto? ¿Gente muerta? ¿Contra? ¿Adorno para el cabello de Jade? Ah, creo que era gente muerta y los descolgamos y cayeron y les robamos las cosas. ¡Yay! El hurto. Muy bien. Por aquí había otros. Ese maloso. Que decidió.
quedarse peleando con la pared. De acuerdo, cada quien lo suyo. Hombre, qué chingados me voy a quedar ahí. Con permiso. Ahí, me va a ir mal, me va a ir mal. Hágase para allá, hágase para allá, por gandalla. Ahora. Ah, estoy pegándole la pared, güey. A la pinche pared. ¿Llegamos? Ya llegamos. Bien, muy bien. Hierbita para los nervios, pues volaron las pinches hierbitas. Uy, uy. Sí me dio, sí me dio. Casi me mata. Ah, se me acaban las hierbas. No me la he hecho de una vez, no me va a salir un ataque sorpresa y valemos ferja, como dice el meme. Y aquí había un vato que avienta bombas de fuego. ¿No quiere? Ah, ¡épale! ¡Épale, épale! Hierba de melona, ¿este me cura también? ¡Uy! Este me cura toda la vida. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien aquí. Bien, 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 bien. Ahora aquí. Excelente. Hierba de luna creciente. Bien, entonces, ¿esta es la que me cura poquito? Sí. Excelente, muchachos, excelente. Sí vamos a llegar, sí vamos a llegar. No desesperen. Tengan fe. Ay, cabrón. ¿Por qué está tronando todo ya? Dale a tu mamá. Estaban más, ¿no? Eso, eso, eso. Bien. Están disparando, me están disparando. La última vez nos fuimos por arriba. Y en este caso tendremos que hacer lo mismo para recuperar las armas. Almas, almas. A dispararle a tu mamá. Ando con la dama blanca. Uy. ¿Cuál es la dama blanca, güey? Esa sí no me la sé. Curo todo. ¿Sabes qué? Ese güey lo quiero matar, pero tienen prioridad recuperar las almas. Vamos a seguirle, vamos a seguirle aquí. ¡Uy! Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¡Cabrón, me siguió! Está, ándale por Candaya. Hierbitas que me curan todo. Ay, cabrón. La que te da el primer fragmento del último amuleto. Estás jugando el mismo juego, güey. Hay una dama blanca entonces. ¿O de qué amuleto? ¿O qué me estás hablando, güey? Loto del soldado. Me pescaste así en curva, güey, así. No sabía que había una dama blanca. Ah, aquí fue donde. Ahí están mis almas. Ahí están mis almas. Dos mil quinientos almitas.
Ah, ya me siento súper bien. En el Hollow Knight, después de matar al caballero desleal. Ah, ya sé, ya me acordé, güey. Hey, Hollow Knight, qué bonito. Uy. Oye, ¿por qué no se murió el otro? También quieres, tú también quieres. Eso, que se te quite. Oh. Uf. Venganza, venganza. Pues César, ¿no han dado noticias todavía del Overwatch, ¿verdad? El Overwatch número 2. Es más, no han dado noticias del Overwatch 2, no han dado noticias de Silksong, del Hollow Knight 2. Esos fueron los juegos que esperaba la gente que anunciaran en los últimos. Uy, en los últimos eventos, pero en él. Nada, ni poquito. Uy, chinal. A ver, compadre, muéstrame cómo moriste tú. Ahí va el valiente gallardo caballero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que ya no quiero ir por ahí. Vamos a ir. Vámonos por un lugar que esté un poco más de techadito para que no me caiga. Hay dragones cerca. Oh. Overwatch hasta el 2023. Buena, hombre. A ver si el COVID me deja llegar hasta entonces. Wey. ¡Ay, cabrón! ¡Son dos! ¿Ya vieron? Pues el camino es para allá. El camino es por allá. Güey, qué bonitos están, güey. ¿Crees que debería haber una pista? Sí. Vamos a ver cómo murió aquel caballero legendario. Ahí va el caballero, muy bien él. Y algo lo mandó a. Güey, están de poca madre. No olvides avanza, nada, no, qué chingada, yo no voy por ahí. Ni de pedo, ni de pedo vamos a ir por ahí. A lo mejor ya que descubramos otro atajo. Sí, no olvides, avanza. Tus huevos, avanza, cabrón. Ay, 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 ay. Mejor me voy a arriesgar por el que estaba de este lado. Vente. Vente. Oh. Él nomás viene a sacar los pedos a ese güey. Hierba de luna creciente, vientos. Uy, uy. Ya nomás quedan arqueritos, ¿verdad? Ches arqueritos, me la pellizcan. Es madre, de un trancazo, qué hermoso se vio.
maldito. Es un perro madre. ¡Bueno, qué chingado, no te muere! Con una chingada. Me caga que avienten bombas de fuego. Pero fuego. Y sí, sí hubo fuego. Ay, qué troné. Vámonos, mientras no venga aquí el cabrón, estamos bien, estamos bien. Vente, 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 vente. ¿Qué, qué? ¿Algo me pegó? ¡Ah, las flechas! No las esquivé. ¡Oh, la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar el fuego! ¡Me va a dar el fuego! Puede pasar por aquí. ¿Lo va a hacer otra vez? No, ya no, ya se fue. ¿Y le corro? ¿Y si le corro, 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 si le corro? ¡Uy! ¿Por qué no están muertos esos güeyes? No, ¿sabes qué? Ahí se quedan. Ahí se quedan. ¡Ah, mierda! ¡Ah, tu mamá! Güey. ¡Sweet! ¿Y por qué el dragón no los mató a ellos? La mejor opción es palanca. ¿Qué palanca? ¿Esta palanca? ¿Tirar palanca? No olvides usar la palanca. Tiramos la palanca. Un cuerpito. Supongo que vamos avanzando en la historia. No sé si era buena idea esa, ¿eh? Ergael. ¿Por dónde es? ¿Qué fue eso? Bueno, no fue nada, vámonos. 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 ¡Ay, cabrón! Que hay aquí, que hay aquí. Mancha de sangre. ¿Cómo te moriste, señor? ¿Se te mataron los monillos que estaban aquí? Qué vergüenza, qué vergüenza. Resina de pino, uy, justo lo que buscaba. Oye, pero estaba bien padre el escudo que traía, ¿no? Tenía un escudo de picos y una lanza. Está bien, verga. Cuidado con enemigos más adelante. Muy bien, señor. Uy. Uy. Se oye un desvergo. ¡Uy! Ah, me leyó la, el brinco, el cabrón. Ay, atacó más rápido. Atacó más rápido. Fuera de hierbitas. ¡Dame ese mamón! Este wey salió de la nada. Sí. ¡Eso! Hierba de media luna, excelente. Vamos bien, vamos bien. Uy, uy. Oigo pasos, oigo pasos. Escucho tus pasos a 10 metros de distancia. El Dead by Daylight me ha entrenado para este momento. ¿Espera milagros? ¡Excelente!
No son milagros, son enemigos. Son enemigos con espadas en llamas. Escuché, allá. Lamentando. ¡Ay! Me está lamentando cosas. Bien. Supongo que la gravedad se encargará de ese compadre. ¿Qué es esto? ¿Está aventando lanzas? A ver, vamos a replantear la situación. ¡Ay, cabrón! Tiene buena puntería. Con razón, yo no escuchaba nada. Está bien pinche creepy los pasitos. De repente escuchas... Es que cuando voy avanzando así, tranqui y todo. Ay, güey. De plano no se escuche nada. Y de repente se escucha cualquier mínimo movimiento. Ya estoy de que hay algo, hay algo. Y estoy así súper alerta y le pico a girar así ya en automático. No me dio nada, me hubiera dado el escudo de perdido, se ve bien perrón. Tocar mancha de sangre para ver cómo se mueve aquel güey, cómo se murió. Voy a sumar tantito. Gracias. Alma de oro desconocido. ¿Por ahí fue donde pasé? No. No, por ahí no fue donde pasé. ¿Y saben qué? Ahí me va a salir un dragón gigante y voy a pelear con él. O hay un jefe. No sé, no sé. Se ve peligroso esa área. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Me como una hierbita. ¡Sí, mamá! ¿Qué es esta madre? Es un moco con escudo y lanza. Ándale, tu moco. Uy, dame el escudo, dame un escudo, dame el escudo. Fragmento de piedra dura. ¿De donde vivían los picapiedra o qué? Hombre, y otro de esas madres. Güey, no me quiero gastar la hierbita, pero. Y me baja en la mitad de la vida. ¡Vivan los dragones! Sí, los viste ahorita, estuvieron bien perrones, pero. Pero no, siendo. Ah, si le pego por atrás. Siendo realistas, esos vatos me iban a voltear a ver y me van a desaparecer con la mirada. Coágulo con esco. Vamos a ver. Tirar palanca. Soy, me enorgulleces. Ah, chingón. Díganme que es para grabar, díganme que es para grabar, por el amor de Dios. Por el amor de Deus. Estoy. ¡Ay! ¡Wey, es el señor! Ya saben dónde estamos. Estamos al mero. Al mero principio del mapa. Y es donde me muero y aparezco de aquel lado. ¡Ah! ¡Su perra madre! Y esta fue la. Ay, cabrón, me asustó. Esta es la. La puerta que abrí. Güey, tengo 3000 almas. No me quiero morir, güey. Madre... Ah, mira, me puedo parar aquí. ¡Eh! Intento el fuego. ¿Cómo moriste, oh caballero? Ese güey me caía bien, tenía una gabardina. Ah, lo mató el señor de las llamas. A ver, espérenme. Espérenme. Que ya no suban más esas muertes. Que ya no suban más. 16 muertes es suficiente por el día de hoy, por el amor de Dios. Ok. Vamos, 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 vamos. En
Entrar en la niebla. ¡La falange! ¡No! ¡Oh! Wey, son un montón de escuadros con escudo. ¡Y vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Ey, hay más acá! Ok, evaluemos la situación. Soy un vato con una espada. ¡Uy! ¿De dónde salió este Goku? Señor Coágulo. ¡Eso! Un coágulo menos. Espera, no le estoy bajando vida. Los coágulos se... ¡Uy! 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 El verdadero monstruo es el que está aquí en medio. ¡Uy! ¡Retirada! Ok, ok, o sea, no importan los chiquilines, no importan los chiquilines, pero puedo separarlo de los chiquilines. Uy. ¡Ay, ay, 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 ay! Hierbita. Bien, lo tengo que separar de los chiquilines. Y atacar su punto débil, que es el mismo. Pues son un huevo de chiquilines, son un chingazo de chiquilines. ¿Por qué estás volteado tú? No se voltee, compadre, no se voltee. Mira dónde está la acción, mira dónde está la acción siempre. Gira, 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 gira. Gira por tu vida, compadre. Gira, gira, gira. ¡Ay! Bien, no le hemos bajado más que como el 10%. Entonces lo que hemos hecho tenemos que hacerlo 10 veces más. Lo bueno es que no hay tiempo, aquí podemos tardarnos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vamos a tardar todo lo que sea necesario. ¡Wow! ¡Ay, me quedó una vida! ¿Y esa lanzota? ¿Esa lanzota no estaba ahí? A ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. ¡Adiós! Dios. Mira, no te quedes ahí parado. Me quedé parado, me quedé parado. Siguen sal. Güey, se recuperó la vida, ¿en qué momento? Se me hace que si se come a los chiquilines se recupera la vida. Ok, ok. Bien, bien, bien. Digo bien porque no quiero decir mal. Se le salió un bebé. Me dieron almas por matar al bebé. No, espera, ¿me están dando almas y se está recuperando la vida? Uy, ¿quién me disparó de acá? ¿O qué pedo, compadre? ¿Tú por qué pedo? Ok. ¡Ay! ¡Su madre! ¿Quién me...? El rey Cuadro. Necesitamos un mejor plan. Este vato no se ha movido en todo lo que va a la partida y sigue vivo. Ok. Necesitamos un plan. Ese plan fue: voy a correr hacia él y pegarle con el golpe duro. Qué vergüenza estuvo esa. Esos ataques lo hicieron gritar, pero no le bajé nada de vida. ¡Ay! No le bajé nada de vida. 35. ¡Ufale! Güey, se está recuperando más rápido de lo que le quito. ¿Cómo?
Se me van a acabar las hierbas a este paso. ¿Qué plan? ¿Qué piensan ustedes cuál sea, que sea la solución? Ah, utilice fuego, me dijeron, ¿verdad? ¡Llamas a mí! Creo que sí sirvió, ¿eh? Sí, güey, sí, esta era la solución. Ah, mames, me siento mal por haberles hecho caso a ese, por esa mancha de sangre. Por no haber agarrado la solución yo solo. Se me acabó la estamina. Phalanx Trophy, demonio desterrado. Cuerpo restaurado, recuperaste tu cuerpo, yay. Trae más almas, mata demonios, yay. Bueno, ahora sabemos todos de que si vemos algún coágulo, lo ideal sería encontrar un cuchillo, empaparlo en aceite, prenderle en llamas y realizar una cirugía. Entre más grande el cuchillo, por fragmento de piedra filosa. Pasen los videojuegos, pasen la vida real. El verdadero Demon Souls comienza aquí. Tocar archipiedra. Alma demoníaca de plomo. La archipiedra del demonio Felange. Más allá de las enormes puertas del palacio de Boletaria se encuentra lo que ahora es un comedero de dragones. El sendero del risco que conduce al patio interior donde residen los caballeros. ¡Ajá! ¡Ah! Estos son los checkpoints. Estos, compadres, son los checkpoints. Y por eso ese vato está parado ahí. Como que se teletransportó y no se ha movido. Vámonos al nexo, ¿saben qué? Vamos a irnos al nexo. Nos vamos a gastar todas las almas que nos hemos ganado. Y tenemos que averiguar cómo ser más fuertes, porque no creo que sea el puro arma, las puras armas. Te doy de nuevo la bienvenida. Ah, hola. ¿Cómo puedes caminar con este vestido? El monumental te espera arriba. ¿Quién es el monumental? Güey, qué hueva, tantas escaleras. Yo no creo que pudiera ser un personaje de un videojuego, porque si tuviera que subir todas esas escaleras, ahí pierdo. Ahí se acaba el juego. Él te explicará todo sobre el nexo. Y queremos saber más sobre el nexo. Mira, ahí está el hombre del cabeza de trompo. Se me antojaron unos taquitos de trompo, así nomás de verlo ese güey. No, que tengas un buen día. Ah, bonjour. Que desees por un precio justo. Pinches precios están bien. Están por los cielos, compadre. No puedes cobrarme 700 por un cuchillito. Un hacha de guerra. Ojo de piedra agrietado. Limita la recuperación de salud de forma temporal. No sé qué sea eso, No antojes, por favor. No, ¿sabes qué? Un cerealito, güey, es lo mejor ahorita. Un cerealito bien sabroso. Se ve bien perrón el hacha de guerra, güey. ¿Para qué es el triángulo? Nivel de alma 9, almas... Ah, es lo que tengo yo. ¡Oh! Tengo atributos, ¿cómo los mejoro? 15 de vitalidad, 7 de inteligencia... Resistencia 13, 15 de fuerza, destreza, magia, fe, suerte. ¿Cómo puedo mejorar eso? A ver. Así que no te interesa. Sí, rómbale, espérame. Inventario no, estado. Sí, estado, ¿no? Tendencia. Bueno, no sé qué tanto es eso. Bueno,
Supongo que debe de haber alguna manera de mejorar los atributos. No sé cuál sea esa forma. Pero ha de ser como el Final Fantasy XIV, que nomás tienes que seguir avanzando la historia y te van a ir desbloqueando más mamadas. Intenta rodar. Fruto el nexo, gracias. Oye, qué amables son las demás personas en este juego. Hoy se murió aquí. Hora de caer. Y nota mental, no confiar en todas las manchas de sangre. Lárgate. Uy, perdón, disculpe usted. Y el monumental, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿dónde está? A lo mejor es el que nos da los la mejor de atributos, porque esa manchita de sangre que leímos cuando estábamos con el jefe, que decía, aquí empieza el juego, el Demon's Souls. A lo mejor aquí es donde puedo empezar a customizar mi personaje más. A lo mejor ya me pueden dejar ponerme una camisa, porque se veía frío, ¿eh? Ahí donde estábamos se veía frío. Tocar puerta hacia el panteón. Tocar puerta hacia el panteón. Eso vine. Güey, la toqué y desapareció. Por cierto, mi espada tiene un signo de admiración y no sé qué signifique. Vamos a ver qué dice. No sé qué signifique. No sé qué signifique la espada, sí. Pues. Hola. ¿Hay objeto de valor más adelante? Gracias. ¡Oh! ¿Será ese el monumental? Ah, espérame. ¿Qué? ¿Qué decía aquí? Sí, otra cosa. Tercer mayor cantidad de espectros salvados. Cuarta mayor cantidad de espectros salvados. ¡Ah! ¡Son otros jugadores! Segunda. Este va a ser el mayor cantidad de espectros salvados. Este va a ser el más piola. Oye, es su pelo. Nivel de alma 101. Tiene 218 millones de almas este cabrón. Tiene 50 de vitalidad. El vato es un tanque. ¿Cuánto tiempo está armadura? Casco, vendajes de monje para la cabeza. Güey, pero te robaste los vendajes de todo el pinche santuario de los monjes. El chef, este es el chef, güey. Este es el chef. Güey, ¿cuántos vendajes de monje ocupas? Ah, pues ya vimos que. Y tiene un garrote de un lado. Y tiene una espada chingona del otro, en la otra mano. Ah, oh, larga vida al señor Trompo. Larga vida al señor Trompo. Pero no era por aquí, no era por aquí. ¿Y acá qué? Destructor del mundo, destructor del mundo, destructor del mundo. Espada de caballero más 10, casco del empalador, coraza del empalador. El vato le gusta empalar cosas. ¿Y a qué se refieren con destructor del mundo? Josh Elvis Chow. El Josh Elvis Chow, no sé. Primera finalización más poderosa. Examina restos. Piedra de ojos efímeros. Pero entonces yo quiero hablar con el monumental, ¿no? Y supongo que es esa persona. O ese monumento. Durr. ¿Por dónde diantres? Perfil actual. ¡Ey! ¡Estamos nosotros! Guardado por última vez a las 11:26. Oh, se guarda en tiempo real. Ahí estamos nosotros. Estamos en el Salón de la Fama también. Al lado del señor Trompo y al lado del señor Empalador. ¿A dónde demonios tengo que ir? Era por aquí, ¿no?
Maldita sea, a ver. Me bajo tantito. ¿Dónde demonios era? ¿A dónde tenía que ir? Ah, este no lo vi. Ah, aquí voy a hablar con el compadre. Oiga, señor Monumental, necesito hablar con usted. Hola. La mejor opción es puño. Supongo. A ver. Oh, hello. Piedra de ojos, otra piedra de ojos efímeros. Ya descubrí cuál era ese símbolo de admiración arriba de la espada. Significa que la estaba agarrando con una mano. Y como mi personaje no tiene suficiente fuerza para agarrarle una mano, no iba a estar haciendo nada realmente. Entonces ya la agarré con las dos manos. ¿Qué diantres tengo que hacer aquí? Señor. ¿Me dejo caer? Un chingo de muertos allá abajo. Necesito una pista. Maldita sea. Pero sí era este compadre, ¿no? Donde tenía que venir. Vale, vamos a seguir bajando. No. Es que estoy seguro que es ahí. Me perdí. Ya somos dos, compadre. Ya somos dos. A ver, ¿esta persona cómo murió? Ah, no puedo tocar esa mancha de sangre. Lo que hacía, lárgate, sí, a huevo. La persona. ¿Será acaso esta la solución? ¿Podré recuperar mis almitas después? ¿Será acaso el fin del hombre araña? ¿También se aventó? Oh, no. Ahora sí que la hice buena. Este güey también va a rodar. Mira, si este cabrón roda, yo también me voy a tener que aventar yo también. ¡Ah! Chinga. Güey, si esto es un troll, realmente. Ah, oh. Ah, de hecho creo que hay algo ahí, ¿eh? Si sigo por aquí. De hecho creo que... Ay, creo que ya la cagué. ¡Ya la cagué! ¡Ah! ¡Ah, estoy vivo! ¡Estoy vivo! Soy el maestro. Hierba de luna, nambe, pinches hierro. Yo creí que era algo bien chingón. Pues me tiro. Pero es que creo que si me tiro de aquí no me voy a morir. A ver. No, no me morí. Desconfía de tu alma gemela. Corazón, ¿quieres decirme algo? ¿Tienes algo que decirme? Por favor. El juego dice que... Este compadre, ¿cómo se murió? Ok.
Bueno, pues yo creo que vamos a tener que tirarnos ahora yo. Yo creo que vamos a tener que tirarnos con más ganas, ¿no? Así como si realmente quisiéramos tirarnos. Porque ahí donde nos tiramos no fue suficiente. No fue suficiente poder, no fue suficiente sacrificio. No fue... vamos a ver. Pues si pierdo todas las pinches almas. ¡El ánimo! Tampoco tengo comentarios. Vamos a... No, no vamos a discutir esto. Vamos a ver dónde están mis pinches almas, porque eso sí, chingados madres. Güey, ¿dónde chingados tengo que ir entonces? Aquí están, aquí están, aquí están. Almas recuperadas. Uy. Güey, entonces, ¿cuál es el monumental? ¿Y por qué todos los demás jugadores se aventaron? Ah, saben que tengo que... Eso cuenta como una trinche muerte, ¿verdad? Chinga. No sé. ¿Vas a jugar el Ring? ¿Sabes qué, Brian? Se me hace que sí, pero estoy muy mal informado. No sé cuándo salga. No sé qué necesito para jugar Elden Ring. Y vaya, quisiera terminar este juego primero, antes de empezar con el Elden Ring. Es como este, ¿no? El Elden Ring es, pues no sé si sea de los mismos jugadores, de desarrolladores, pero sí, el hype está súper, súper, súper elevado. ¿Tú lo vas a jugar, Brian? Cuéntanos. Y estaría bien jugarlo, o sea, me he estado divirtiendo en este juego, me he estado divirtiendo a pesar de las peripecias, digamos, que me ha tocado experimentar. Y por peripecias me refiero a todas las bombas en la cara, todos los cuchillos en la barriga que me han metido. Sí, me he estado divirtiendo, Va a salir en febrero. ¡Ah, la madre, ya! Así como que ya, o sea, tengo hasta febrero para acabarme este juego y estar totalmente preparado para el Elden Ring. Ahí hay otra cosita y yo la quiero. Hay otra cosita y yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. ¡Uy! Yo la quiero. Y yo la quiero. ¿Y cómo la consigo? Vamos a ver, me tengo que meter aquí. Lo me tengo que meter para acá. Luego tengo que fe. Y eso, alma de guerrero célebre. ¿Qué se oye? ¿La columna está haciendo un ruido? Bueno, oye, Brian, si tú ya jugaste este juego, me piden ir con el monumental y no tengo idea quién es el monumental. ¿Será el monumental? No. Y es de los mismos desarrolladores, nada más que Elder va a ser de mundo abierto. Este me suena, me está dando como unas vibras de mundo abierto, en el sentido en de que ahorita estoy como que en el nexo, que es como, me imagino, como un centro. Señorita, me perdí. El monumental te espera arriba. Y luego utilizo las... Explicará todo sobre el nexo. Las piedras para transportarme a otros lugares, y ahorita pues me transporté a un lugar con dragoncitos que están bien padre. Maté a un coágulo gigante con muchos escudos, y ahorita pues ya estoy de vuelta aquí. Y me imagino que agarro otra piedra y me mandan a otro mapita, que han de estar también padres. Eso me suena suficiente
Mundo abierto iba a decir, pero no, fíjate que igual y no es mundo abierto. Mundo abierto como el de Zelda, el de Breath of the Wild, a huevo, sí. Pinche juegazo el Breath of the Wild, güey. Bien recomendado, bien, bien recomendado. Lo único que no recomiendo es que trates de encontrar a los 1000 kokoros. Especie más adelante. Es más, a mí me tocó irme de trabajo a otro país y me llevé el Switch. Y mi hermana es la que tiene el Zelda. Y dije, oye, carnala, no seas gacha, préstamelo. Préstamelo porque me voy a aburrir. Y me dijo, sí, va, llévatelo. Y me lo pasé en un mes. O sea, estuve en el hotel ahí hasta mientras, después del trabajo, me iba al hotel y lo estuve jugando el Breath of the Wild. Buenísimo, yo estaba encantado con ese pinche juego. Muy, 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 muy bueno. Pues bueno, vamos a tener que subir otra vez aquí a buscar el trinche monumental. Que ahorita entendí que es ese güey, pero llegué arriba donde estaba ese güey y puro chile, no, no me dieron nada. Ni se activó una escena, ni me explicó nada. No, nada, o sea, nada más ahí. Yo estoy jugando para dos cosas, para la OLED. Estoy juntando para dos cosas, para la OLED y la PS4 para jugar Elden. ¡Ay, güey! Eres un visionario, si quieres, si sabes lo que quieres, es un hombre que sabe lo que quieres. Y esos hombres son los que valen más. La mejor opción es puño. Ah, ¿puedo hablar con estos güeyes? Ay, güey, es un niño de verdad. Te esperamos desde hace mucho. Mata demonios. Soy uno de los monumentales. Protegemos el tejido de la realidad. Hay un relato que quiero compartir contigo. Chido, huerco, ¿qué pedo? En el pasado, nosotros también enfrentamos el azote de los demonios. Y qué mal. Hello. Hace Ah, mucho tiempo, pero es que creo que se le está acabando la parte de la el pila mundo esto. estuvo unificado bajo un mandato benevolente, gracias a las artes del alma. Las artes del alma. Hasta que la ambición provocó el despertar del antiguo. Pinche antiguo, te odio. Una No te conozco, profunda pero te e odio ya. indolora niebla cubrió la tierra, y por obra de los demonios, el mundo enfrentó la extinción. Los demonios son unos loquillos, todos. Por fortuna, logramos sosegar al antiguo para que volviera a su letargo, pero solo tras la pérdida de incontables almas. No, no se Cuando perdieron, les la agarraron los energía demonios. consumido la mayor parte del mundo. Para reconstruir el tejido de la tierra que aún seguía en pie, encomendamos 6 archipiedras preciosas a 6 líderes. Una al rey de una región pequeña pero trabajadora. Otra al rey de los excavadores subterráneos. Los gnomos, Gandalf. Otra a la reina No. sabia de la gran torre de marfil. Oh. Leia, se Otra parece. al jefe de las almas perdidas y desdichadas. El doctor de la Otra plaga. al chamán de los hombres de las sombras que alaban las tormentas. Ese pues estaba riendo. Encontraron un Y chiste la cuando le tomaron la última a foto. los enormes gigantes de las tierras del norte. Ese es el de Skyrim, ¿no? Trae los cuernos aquí también. Llevaron las archipiedras a las tierras periféricas que lograron sobrevivir. Condujimos al antiguo aquí bajo este nexo. Oh, el antiguo está Y aquí. prohibimos las artes del alma. Al final, Muy bien, muy bien. ¿Y esa semillita? por desgracia, los demás perecieron. Soy el único que queda. Ah, qué triste tu historia, compadre. ¿Quieres chetos? Tengo chetos. Por el poder del monumental. Ah, no. Se han desbloqueado las 4 archipiedras selladas. Güey, si sí es cierto, los demás gorgios están muertos. A ver, espérame, porque se me perdió dónde conectar. Porque hace como media hora me salió que ya no tenía pila el control. Imagínense, por si sí, con pila me están matando bien duro. Imagínate sin pila.
Brian Antonio, muchas gracias por ese follow y esa compartidota, Brian. Espero que te estés divirtiendo bastante aquí. Y sí, sí, vamos a jugar esos. Yo solo he jugado el Dark Souls 1 y el 3. Ese no lo he tocado para nada. Me dicen que cambia muchísimo del Dark Souls 1 al 2, como que más o menos, pero para el 3 ya es totalmente diferente. O sea, en el gameplay, o sea, cambian muchas cosas. Y eso me parece muy interesante, como que, porque es la misma saga, es la misma. Pues es el mismo juego, pero los desarrolladores le han metido tanta galleta que se han puesto las pilas y han mejorado mucho el gameplay en su juego. Y eso habla muy bien de ellos. Y quiero pensar que el Demon's Souls, que es hasta ahorita lo más reciente de ellos, que ya, como dices tú, en febrero va a salir el otro. Este juego es como lo mejor que ha salido ahorita para Dark Souls. De la saga de Dark Souls, ¿no? Quiero decir. Ahora es tu turno. Es mi turno, mijo, no te vayas a morir. Llegar al antiguo para que regrese a su letargo y encerrarlo por toda la eternidad. O sea, ¿quieres que sea también uno de los huerquillos que están? Al contrario, la espesa niebla consumirá todo lo que conocemos. A ver. ¿Quieres tener la fuerza para soportar esta carga? Compadre, no sé ni siquiera qué me estás pidiendo. Le puedo decir que no. A ver. Había muchos huerquillos. Y hace mucho tiempo se le despertó el maloso, e hizo un desmadre. Se juntaron los huerquillos, dijeron: zorro, no te lo lleves. Y lo encerraron aquí donde estamos, en el Nexo. Y entonces, pues, ¿cuál es el pedo? Está encerrado ahorita, ¿no? No entiendo cuál es el problema. Supongo que los demás huerquillos se murieron, nomás queda este compadre. Y si se muere también él, pues se va a liberar, ¿no? El malo maloso nuevamente. Y entonces sí nos va a cargar el payaso. Y me está pidiendo a mí que le den su madre. Pues es que eso venimos, ¿no? A morir y a matar demonios. Entonces, sí, ¿por qué no, compadre? Sí. Somos afortunados por tenerte. ¿Cómo hablas sin mover los labios? Ahora, ¿cuál es el truco? Ve y destruye hasta el último demonio. No lo liberaron, sigue encerrado entonces. Antiguo, sí. Sin demonios que lo alimenten con almas, buscará a un nuevo siervo y lo atraerá a su interior. Ah, pues yo mero. Bueno, pero no te vayas a morir así bien dramáticamente. Porque mira, si el plan... No, sí, mamaron todos los demás huerquillos, güey. Qué triste su caso. Bueno, no te vayas a morir, a ver. La mejor opción es puño. Es lo que no entendí que quiso decir él, pero... Supongo que ya puedo ir a las demás partes del mapa, ¿no? Tiene como 3 finales ese juego, a lo que sé. ¡Oh! Lo neutralizamos. Prohibimos las artes, pero... La memoria del hombre es débil. Y en poco tiempo, repitió su edad. Ajá. Y el imprudente rey Alant volvió a despertar a la antigua. Ah, ahorita está vivo el cabrón. Por eso, ese es el problema. Muy bien. Ni pedo, pues tenemos que encerrar al antiguo. Allá por arriba, por arriba no. Bueno, ya pasamos el primer mapa, que es el de los dragones. Pero ¿saben qué? No lo pasamos todo. Había 2 partes a las que no fuimos. Una que me la salté adrede porque yo quería recuperar mis almitas que había perdido. ¡Oh! Estoy muerto, ¿verdad? Estoy bien muerto. Y saben que creo que las almas se me van a quedar aquí donde estoy parado. No. Solito. Ya no ocupé ayuda para morir. Güey, ahí como recuperas todo. No hay manera de recuperar todo aquí, güey. Sin güey. No. Ya sé, Irene, este es el plan, muchachos. Este es el plan.
vamos a grabar y nos vamos a salir del juego y vamos a volver a entrar. Dejar la partida. Guardar y salir de partida. Yeah. Por eso decían la advertencia de rodar. Sí, que rodara para no quedarme ya atrapado. Ay, no. Espero que no se haya grabado precisamente en ese lugar. Oh, mira, somos los maestros del engaño. A la mierda. Me hizo así. Bueno. ¿Y ahora qué, señora? El palo. Alma valerosa que no le teme a la muerte. Pues ¿cómo le voy a temer si revivo cada rato? Te ruego que sosiegues al antiguo para que vuelva a su habitual descanso. Las piedras de ojo se conectan brevemente con mundos difusos. Si pierdes tu forma física, no te olvides de la piedra de ojo. La dama de negro manipula las almas con una destreza inhumana. Destreza. Su fuerza le permite ayudar a los asesinos de demonios como Mua. Entonces, ¿qué ocurre? Dime, ¿buscas el poder de las almas? ¿Buscas poder de alma? ¿Tal vez? Por supuesto. ¿Obvio? Después de todo, necesitas fuerza. Sí, sí, sí. Ven. Toca el demonio en mi interior. No, señorita, este es un stream familiar. Que las almas errantes vuelvan tu fuerza. Busca poder de alma. Alma de la mente, clave del éter vital. Aquí, esto es lo que estábamos buscando. Cómo volvernos más fuertes. Ay, güey. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda... ¿Está rezando la señora? Ok, a ver. Y así el mundo. ¿Qué ocupamos, muchachos? ¿Ocupamos vida? Sí. Oh, ah. Oh, ok. Mira, por cada puntito que yo les suba, me quitan ahí lo que dicen almas necesarias. Si ahorita para 16 me piden 811, y luego me van pidiendo un poquito más, y luego pidiendo un paz, y luego un poquito más, y un poquito más. 1, 2, 3. Ahorita puedo subir 5 estatus. 5 numeritos de atributos con las almas que tengo. Y eso significa el nivel del alma, ok. Oye, el otro tenía nivel de alma, ¿qué? 1000 o 200, no me acuerdo cuánto. Era un huevo. Vida y estamina. ¿Qué tal fuerza, Brian? ¿Qué tal fuerza? Porque ahorita la espada que tengo la tengo que agarrar con las dos manos. Y no sé si me la puedo vivir esquivando. Bueno, es que... No te voy a negar, vida sí. De estamina, me imagino que es resistencia, ¿verdad? A ver. Me sube la defensa. Poder de base, PS, puntos de salud, supongo. PM, punto de magia, energía. Energía es la estamina, ok. Ok, carga de objetos. Resistencias, ok. La resistencia me sube la energía, las resistencias y la defensa. La vitalidad también me sube la defensa. La fuerza me sube. La defensa también. O sea, todo me sube la defensa. Sí, todo me sube la defensa, al parecer. La suerte. Bueno, todo me sube la defensa. Eso es bueno. Fuerza es para eso, para poder llevar equipo más pesado. Y eso queremos aquí. Queremos llevar equipo pesado. Muy bien, vamos a ponerle 2 de vitalidad. 1 de resistencia. Y 1 de fuerza. ¿2 de fuerza? 2 de fuerza. Vamos a irnos así. Aumenta el poder de ataque general de cada mano. Muy bien. Aumenta el poder mágico. Aumenta el poder de los milagros. La memoria de milagros y la defensa mágica. No sé qué son los milagros, pero va. Aumenta la tasa de objetos descubiertos y la resistencia a enfermedades. Aumenta los puntos machos máximos y la memoria de magia. Puntos machos. Bueno, vámonos así. 2 de fuerza, 1 de resistencia y 2 de vitalidad. Ya tengo el poder. Ahora sí ya puedo morir a la chingada, ya que no estoy cargando con todas las almas. Ah, mira, le estaba rezando realmente. ¿Ya terminaste? Sí, mujer, gracias. Hasta luego. Que tu fuerza sirva para sanar el mundo. ¿Para sanar el mundo? Si matar demonios es sanar el mundo, entonces sí me va a servir.
La del rey codicioso fue donde estuvimos ahorita, ¿verdad? ¿Quieren volver a terminar de explorar ahí? ¿O la de nos vamos al... ¿Te gusta el rey del cavador? Al rey cavador. ¿Cuánto queda? Ah, madre, pues ya se nos acabó. ¿Sabes qué? Vamos a... El stream termina ahorita a la medianoche, a la hora de las brujas. Entonces vamos a nomás a darle una vuelta aquí, a ver qué había más allá después, porque aquí fue donde matamos al coágulo gigante. Mira, esto me recupera la vida, ¿eh? Aquí me puedo recuperar la vidita. Y se abrió este otro camino que no sé a dónde nos dirija. Cuidado con espectros negros más adelante. Espectros negros, espectros blancos, espectros morados. A todos los espectros les vamos a dar. Ahí veo otro coágulo. Allá está, señor coágulo. ¡Ay! Quería atacar con el botón triángulo. Obviamente eso no es funciona porque es con el R lo que te atacas. ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! Güey, no eran machos, pero eran muchos, güey. No se puede así. No se puede. Vamos a ver si podemos recuperar las almitas y a ver si matamos a uno de ellos. O sea, a lo mejor si me voy por la orillita, sí pueda. Ok, ole. Ok, vamos hacia la izquierda, ¿eh? Vamos hacia... Eso depende de cómo se hace en el juego si te abres ciertos caminos. Ah. ¿A poco? Bueno, sí, vamos. Como quiera, pues vamos a ir jugando. Alguien más está matando ahí a ese güey. Ah, me quedé viendo. Fue mi error. Oye, espérate, compadre. Espérate, tranquilo. A ver, vamos a ver si me recupero picándole ese botón. Esa patadita. Voy para acá y me voy a regresar para donde estaba. ¿Puede ser una persona mala o buena? ¿Y eso en qué me beneficia, ser malo o ser bueno? ¡Ah! Otra vez le quería matar con el triángulo. Ah, ya los mato con un R2. ¡Uy! Les digo, les juro, ese ataque. Pues mira, así cuánto le subía resistencia. Así que tú digas, subió mucho con un puntito, no subió mucho con un puntito, ¿eh? Ahora. Fatality. Ay, güey. Porque antes podía hacer dos R1s, que son los ataques rápidos, y un brinco. Y ahora puedo hacer eso y me sobra literal un puntito de energía. O sea, sí subió energía, pero subió de que un puntito, súper, súper chiquito. Yo me quiero llevar esto, se ve bien verga. Bueno, veamos si podemos hacer algo, A lo que me acuerdo, creo que si eres malo, los enemigos son más difíciles y te abres ciertos caminos. Y para ser malo necesito... ¿Qué necesito? Necesito matar gente buena. Hay gente buena en el juego. Necesito... Hablarle feo a la dama de negro. Necesito darle un zape al niño. La senda del monarca. Oye, estaba por aquí. No he investigado bien. Está bien, no, lo vamos a descubrir poco a poco. Ahora. No me lances. Estoy viendo. Aunque a lo mejor valdría la pena que me matara, ¿no? Porque ya no tengo vida, como quiera. No me quiero gastar las llamitas. Soy bien culo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor dejarte matar si estás como que a un lado de un checkpoint?
O hay repercusiones y te matan mucho, no sé, ¿verdad? Aceptar las misiones malas, poco a poco te vas a dar cuenta. ¡Ay, misiones! Y por ende, si hay misiones, hay gente que te da las misiones y puede hacer misiones malas o misiones buenas. Me late, me está latiendo. Bueno, por ahorita vamos a matar a estos cabrones. Ya no te había visto a ti, güey, no te había visto. Ándale, ándale tu mamá. ¡Sweet! Pelas, hoy. Eso. El otro, ¿dónde el otro iba? Eso. Ricas almitas. Ya puedo subir un puntito de tributo más, ¿eh? Esto está siendo muy redituable. Uy, ¿qué se oye? Alma de héroe desconocido. Eres fácil. Ay, como supe. Tu mamá es fácil. Llevamos en 18 muertes, ¿verdad? Sí. Ay, perdón por los números, pero es que los tengo. El keybind aquí lo tengo. Hoy. ¿Qué fue eso? ¿Alguien está intentando darme la madre desde muy lejos? Hoy. Estás, aquí estás. Nel. Debe estar el otro, ¿verdad? Ahí está. Cuchillo arrojadizo, 10 cuchillos arrojadizos, excelente. ¡Un cofre! No había nada en el cofre. ¿Tesoro? No. Pura desilusión fue lo que encontramos. Oh, mira, aquí hay algo. Fragmento de piedra filosa. Está bien, mis estimados. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ha sido un día muy ilustrativo. Luego le pregunto a mi compa para ver si te puede dar. Ándale, va. Muchísimas gracias. Te lo apreciaría bastantísimo. ¿Qué hicimos ahorita? Hicimos un recorrido por este lugar que se llama el Palacio de Boletaria. Nos mataron 18 veces. Bueno, fíjense que esas 18 yo le bajaría 2 porque una es la primera que es parte de la historia. A menos que sí se pueda matar a ese pinche monstruo al principio. Y bueno, sí, la rodada iba a decir que no valía, pero sí, sí valía. Sí valía la rodada que me aventé ahí por andar leyendo charquitos de sangre, chingada madre. Eso te iba a decir, cuidado con los cofres. ¿Por qué? ¿Por qué cuidado con los cofres? ¿Son malos? Usualmente los cofres son buenos, ¿no? Te dan cositas. Es que vamos a irnos al nexo para guardar allá porque le tengo miedo a este lugar todavía. Tengo miedo. Sí, ese primer jefe sí se puede matar. No. Pues fracasamos enormemente en esa misión. Llegamos con uno de HP, o sea, no se veía nada de rojo. Si es el dragón, no lo puedes matar. Ah, oh, el dragón que le tuve que correr en el puente porque pasaba así aventando fuego. No, ese sí no ni lo intentamos matar. Ese le huimos. Le huimos desesperadamente. Hace ahí despeja. A la partida. Guardar y salir de la partida. Y vamos a hacer esto. Ah, estuvo súper bueno. El juego está súper, súper bueno. Por cierto, Ryan, en ese primer mundo, ahí en el Palacio Boletario, había una parte donde se veían a lo lejos un dragón grandísimo rojo y un gran dragón grandísimo azul. Se veían de poca madre y había un chingo de charquitos de sangre ahí como que no se puede pasar por ahí, entonces no.
Tienes que matar al primer jefe para llegar con el dragón. ¿Quién fue el primer jefe entonces? No, el primer jefe, el que matamos ahorita, fue la falange, ese que era como un tumor gigante, una espinilla con chingos de escudos, ese sí lo matamos. Pero los dragones no, ni los volteamos a ver así de volquitas. Lejitos, nada más. Voy a guardar. Aquí no se ve el contador de muertes, pero. Ay, ¿qué está pasando? Y es 18 muertes, muchachos. 18 muertes ahí. Uno gordo. Sí, con un hacha gigante. Sí, ese sí, No manches, sí se tiene que matar. Pues nos mató a nosotros y despertamos en el nexo y ya no lo volvimos a ver. Entonces supongo que. Supongo que luego nos vamos a volver a salir. Luego nos va a volver a salir, Quiero pensar que sí. Ahí ustedes están escuchando el juego todavía, ¿verdad? Sí. Deberían estar escuchando musiquita. ¿Se escucha la musiquita o no se escucha la musiquita? Ay, por acá tengo el nombre de la musiquita. Square Coffer, no sé. De un artista en Spotify que dice que me da permiso de usar sus cosas y no me va a demandar. Matando al gordo te llevan con el jefe final y él te mata de un puñetazo. ¿No se escucha? Malísimo. A ver, mojame, le subo un poquitín más. Ahí le subí un poquitín más, a ver si se escucha. Me dicen si se escucha aquí. Debería de escucharse, maldito sistema. Aquí me dice que sí. Ah, sí, pero bajito. Ok, no, entonces yo creo que le subí mucho. Déjenme le pongo así más o menos a mediados. Ay, sí, perfecto. Lo voy a dejar ahí, ni muy muy ni tan tan. Ahí sí lo voy a dejar. Me está gustando muchísimo el juego. Es frustrante que te maten tanto, pero siento que es lo divertido de que me asombro con cada pendejada. O sea, me morí así, me morí bien pendejo. No lo quise decir así, pero muchas veces me morí bien pendejo por andar pegándole al MacGyver, ¿no? De que, sí, voy a hacer el parry. Nada, pinche parry, o sea, cuchillazos por todos lados. Y espero que les haya gustado ni hablar. Nos vemos mañana lunes, igual de 9 a 12. Le vamos a seguir dando Demon's Souls porque tenemos que. Ya tenemos tarea. Tenemos que acabarnos el Demon's Souls porque ya nos dijo Brian que en febrero sale la. No es una continuación. No sabemos si es una continuación. Pero va a ser el juego que sigue de estos y va a estar bien, bien bueno. Dice Brian: mira, el mejor mapa de los Dark Souls es del 1. ¿A poco sí? ¿Te parece que el mejor mapa es el 1 por. ¿Por qué? No voy a hablar de los gráficos ni nada porque no es posible. Bueno, no es bueno comprar un juego del Play 5 o Play 4 a uno que ya salió. Creo que fue el Play 3, ¿no? El Dark Souls 1 o el Play 4. No me acuerdo para cuál salió, pero no es justo. No es continuación. Ni modo. Yo entendía más o menos que el Dark Souls 1, 2 y 3. A lo mejor no estaban 100% conectados, pero como que se hacían referencia de repente. Si el 2 hacía referencia al 1 y el 3 hacía referencia al 2. Más o menos muy ambiguamente, ¿no? No estoy bien seguro. Pero tenía yo ese entendido. A lo mejor estoy equivocado. Y bueno, lo tenemos que apartar ahora ya. Oye, Brian, ¿será multijugador? Eso lo voy a investigar también, a ver si va a ser multijugador para ver si podemos jugarlo así en equipos o con más personas. Para quitarnos del camino y los atraviesen a ellos con las espadas y las lanzas. No, pero bueno. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana igual a las 9. Vamos a seguir jugando el Demon Souls. Eso sí, son continuación los Dark Souls, menos el Demon Souls y el Elden Ring. Ok, no, entonces sí estaba en lo correcto. Nomás aquí como que decidieron ponerle fin a la saga de Dark Souls y seguir con Demon Souls. Muy bien, súper bien, súper bien. El Elder sí va a ser online. ¿Sí va a ser online? Chulada, chuladísima, perfectísimo. Hay que prepararnos entonces, muchachos. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Que descansen, bye.